Vamos a dejar a ver. Puede empezar, maestro. Listo. Buenos días, buenos días. Gracias, teacher. Gracias. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesores. Buenos días a todos. Bueno, este... Buenos días, profesor. Buenos días, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dentro del trabajo de análisis que hacemos permanentemente en los exámenes, se ha creído conveniente analizar el 2015, por ejemplo, 2006, 2017... Y básicamente nosotros estamos quizás con el tiempo, pero yo les pido tranquilidad porque en todo este tiempo que han venido trabajando, más allá de las estrategias, básicamente el examen consiste en un criterio, más que todo criterio. No hay tanto, el método que se va a utilizar no es tanto así como nosotros pensamos. El criterio del profesor. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de la vida diaria con respecto a las preguntas que nos vienen, ¿no? En un análisis previo. Entonces, el examen de nombramiento 2015 tuvo las siguientes observaciones, por ejemplo, ¿no? Empezamos, por favor. Examen de nombramiento del año 2015. Entonces, aquí nos pusieron la siguiente pregunta. Esta pregunta, evidentemente que es muy común para nosotros, a veces cuando, sobre todo las mujeres cuando llega el recibo, son bien observadoras, ¿no? En el siguiente gráfico corresponde al consumo de agua de una institución educativa durante un año. Entonces, acá ven ustedes el consumo mensual, mes, ¿no? El mes, enero, febrero, como han simplificado. Y aquí hay una columna a la izquierda. Evidentemente que es simétrica la distancia de 50 metros cúbicos a 100 metros cúbicos, ¿no? Entonces nos dicen, ¿en qué meses se produjo la mayor diferencia entre el consumo de agua? Evidentemente que es la relación de un mes continuo, ¿no? Por ejemplo, enero-febrero, febrero-marzo, marzo-abril, abril-mayo, eso es lo primero. Entonces vamos leyendo cada uno de ellos. Y las alternativas dicen lo siguiente, entre enero y febrero, miren la brecha, ¿no? Ha disminuido. Entre febrero y marzo ha habido una diferencia abismal, miren, ¿no? Entre mayo y junio, observen acá, se ha mantenido la misma línea. Entre noviembre y diciembre, ¿no? Miren la brecha, ¿no? Entonces, yo he recalcado aquí rápidamente, ¿no? Tras una línea horizontal, por ejemplo. Ahí está esa línea horizontal. Y ahí observamos la diferencia. Ustedes pueden también poner datos. Pero esto es rápido. No duden. ¿No es cierto? ¿Por qué voy a dudar de la respuesta? Si ya estoy observando que de febrero a marzo ha habido una diferencia abismal comparado con los otros meses. ¿Qué tal consumo ha sido en el mes de mayo? ¿No? En marzo, perdón, ¿no? Entre febrero y marzo. Ha habido un aumento abismal. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Hay algo matemático, extraordinario aquí? No. Simplemente es criterio. Y evidentemente todo el mundo se va a dar cuenta, ¿no? ¿Dónde está la brecha? ¿Dónde está la diferencia abismal? ¿Y cuál sería la respuesta, profesores, en esta pregunta número uno, por favor? La B. Ahí está la respuesta de una profesora, la B. La B, profesor.
Claro, es evidente, ¿no es cierto? O sea, vamos a la evidencia. Aquí es evidente. La respuesta sería la letra B, entre febrero y marzo. Entonces se dan cuenta que entre febrero y marzo sería la respuesta correcta. Ahora, perderíamos nosotros el tiempo dando valores. Claro que si nosotros damos valores, evidentemente que van a ver ustedes la diferencia abismal, ¿no? Si gusta podemos darle valores y marcamos la diferencia. Pero para que ustedes no duden de su criterio, es criterio del profesor. Rápidamente, dése cuenta, profesor. Evidentemente que la respuesta sería entre febrero y marzo, ¿ya? Ese es el primer análisis con respecto a la primera pregunta. No sé si hay una duda, algo adicional que se le agregue, por favor, profesores. Bien, todo claro, ¿no? Bien, siguiente análisis. Siguiente pregunta, por favor. Aquí también al profesor se le entrega esta pregunta, ¿no? Y dice, en un juego hay tres tipos de fichas y se pueden realizar los siguientes canjes. Por ejemplo, yo le he puesto arribita, pero lo he editado acá, ¿no? Dice, por tres bolitas blancas, vamos a llamarle tres bolitas blancas, usted puede canjear una marrón. Y por dos bolitas marrones, usted puede canjear la siguiente. ¿Cuál de los siguientes grupos de fichas podría canjear exactamente por? Claro, aquí la pregunta original, un segundito, por favor. Nos preguntaban en la pregunta original. Un segundito, por favor. Nosotros tenemos que canjearla por. Veamos, por favor. Ya. Aquí. Vamos a hacer un ajuste técnico. Sí, aquí se ha volado. Un segundito, rapidísimo, cosa rápida. O sea, agregarle aquí. Ya. Listo, estamos colocando aquí la pregunta, ¿no? La pregunta que faltaba. Listo. Entonces vamos a compartir toda la pantalla mejor, ¿ya? Ya, ahí está. Entonces, esta es una pregunta elemental. Es una pregunta elemental que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Listo. Dice lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes grupos de fichas podría canjearse exactamente por la que usted ve acá en ASPA, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que observamos que por tres bolitas tenemos una marrón. Pero ojo con la palabra. Exactamente. Porque la primera también cumple, mira, si yo agarro estas tres, ¿no? Estas tres, las puedo reemplazar por ella también, ¿no es cierto? ¿Sí? Estas tres por esta marrón y así por el estilo. Entonces, haciendo un análisis, profesor, dice que por tres bolitas puedo reemplazarla por una marrón. Acá tengo una, dos, tres, la reemplazo por una marrón. Ahí está. Pero me estaría sobrando esta blanca. Pues exactamente, ¿cuál de los siguientes grupos de fichas podría canjearlo exactamente? Entonces, observamos, por ejemplo, en este caso. Estas tres. Yo la puedo canjear por una marrón. Veamos acá. Esas tres, yo la puedo canjear por una marrón. Elegante. ¿No? Entonces, estas tres, la canjeo por una marrón, ya tendría dos marrones. Y esas dos marrones,
equivaldrían entonces a la, justamente lo que nos solicitan, ¿no? A ella. Entonces, con ella, con la letra B, como ustedes están marcando, efectivamente, yo puedo formar la figura aspa. Exactamente, no sobró nada. No sobró nada. No sobró nada. Con la anterior, sí sobraba una blanca. Pero exactamente me da la letra B. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo que no hay nada, ¿no? Difícil aquí, es criterio del profesor. Criterio del profesor. Entonces, nos estamos asustando al aprender tantos métodos, pero a la hora de la prueba es simplemente criterio del profesor. ¿Se dan cuenta? No ha habido ni un método matemático aquí. Razonamiento lógico, lógico, por lógica, ¿no? Ese detalle que nosotros el día de hoy vamos a reforzar a los profesores, ¿ya? Que utilicen su propio criterio, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, si no hay ninguna pregunta. A la pregunta número 3. Sí, listo, ¿está claro, por favor? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sí, está ahí? Sí, profesor, está claro. Claro, está muy claro, bien. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. A ver, ¿cómo se aborda esto? Nosotros, acá sí nosotros hemos llevado conjuntos. Ha habido dentro de la preparación, a ustedes han preparado en cuanto al tema de diagrama de Venn, conjunto, unión, intercepción, etc. Nosotros observamos acá, en el siguiente diagrama indica los animales que tienen tres amigos en sus granjas, ¿no? Nos están indicando los animales que tienen tres amigos en sus granjas. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Razonamiento lógico. Si yo agarro, observo que Daniel encierra, ojo, Daniel encierra dentro de su círculo o dentro de su elipse, por decirlo así, cerdos y pollos. Esta es, le pertenece a Daniel. Cerdos y pollos. Observamos dentro de José, por ejemplo, dentro de su elipse, tenemos tres animales. Pollos, pavos y patos. Mientras que Piero, ¿sí?, contiene a pollos y 1920. Patos. Y fíjense que para nosotros todavía, para muchos en realidad es algo nuevo. Cuando ya tiene muchos años de antigüedad y le pertenece al siglo pasado en realidad. El cognitivismo tiene muchísimas escuelas. Y de esas escuelas vamos a hablar ahora. Enrollar. ¿Otra palabra vamos? ¿Vamos? Realizar. Vale, realizar. Gracias. Analizar. Explorar. Explorar. Intervenir. Eso, ¿eh? Entonces, miren, maestros, miren ahí. Entonces, cuando Coma de la Cruz. Una pregunta sobre conductismo, ¿es lo mismo que el reduccionismo, que el modismo, que el neoturismo? Audio. Audio. La respuesta bajo una condición. Esta condición puede ser positiva, esta condición puede ser negativa, esta condición puede ser operante, vamos a poner ahí para que no se olvide, ¿ya? Puede ser también operante. Hola, Jessly Toma, por favor, su audio. Usted lo... Miguel Ángel, por favor. ¿Ya? ¿Listo? ¿Terminó? Me asustó. Ya, ok. Listo. Entonces, estábamos en esta pregunta. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Simplemente ver los conjuntos. Pero antes, lean las preguntas. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Pero tiene pollos, patos. Esto ya es elemental. ¿Ves? No hay nada extraordinario. Simplemente me ordeno y digo, Daniel, por ejemplo, tiene cerdos y pollos, lo tengo clarísimo. José, ¿cuál es su elemento de José? Patos, ¿no? Piero, perdón, patos y pollos. Ahí está, patos. José, ¿sus elementos cuáles son? Patos, pollos, ya lo tengo claro. Ahora me voy a la pregunta. Profesores, ¿cuál es la respuesta? Rápido, por favor. José, profesor, bueno. Por ejemplo, Piero, ¿tiene pollos, pato y pavos? No, pues no es cierto. José tiene pollos, patos y pavos, sí. No importa el orden. ¿Daniel solo tiene cerdos? No. ¿Ves? Y finalmente, Piero no tiene animales en su granja. Entonces, la respuesta rápidamente, ¿cuál es?
La B. Muy bien. Entonces ahí tenemos nosotros que efectivamente José contiene esos tres animales. Nada más. Nada sofisticado. Nada. Razonamiento lógico. Lógico. Vamos al examen, por favor, con tranquilidad. Ustedes se han preparado bien. Hasta ahora yo no veo ninguna operación matemática. ¿Se acuerdan? No veo ninguna operación matemática. Esto es criterio. Criterio. Rápido. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente, en la pregunta número 3. Pasamos a la pregunta número 4. Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Criterio. Ya saben, profesores, criterio. Muy bien. Acá sí ya, bueno, ya está marcado, bueno. Acá sí, profesores, nos toca contar. Evidentemente, nos toca contar. Ya ustedes saben este tipo de pregunta. Este tipo de pregunta. Usted, vamos a quitar eso, por favor. A ver. Vamos a quitar esa partecita que está acá. Y ponerlo al final. Disculpen, profesores. Vamos a ponerlo al final. Listo. Cosa rápida. Cuenten hasta tres. 1, 2, 3, 4. Ya está. Listo. Entonces, estamos observando en esta pregunta. Compartir, profe. No está compartiendo, profe. Sí. Ya está, ahí está. Ok. Observe la siguiente secuencia formada por palitos. Ah, formada por palitos como el siguiente. Ahí está el siguiente, ¿no? Y observamos aquí que nosotros rápidamente debemos contar. Voy a copiarlo acá abajo. Ahí está. Cuenten los palitos. A ver. 1, 2, 3. Lo único que estoy haciendo es contar. En este examen me han enseñado a contar. Entonces ahí está. Cuento 3. A ver, cuenten acá, por favor, cuántos hay. Rapidísimo. 6. En el examen estamos contando. En el siguiente, ¿cuánto hay, por favor? 12. ¿Seguro? 9. Muy bien, 9. En el siguiente. 12. Listo, ahí nomás. Profesor, lo primero que tienen que hacer ustedes es jugar con la figura 1, con la figura 2, con la figura 3, con la figura 4, porque nos piden, si se sigue la secuencia, ¿cuántos palitos sucederán para formar la figura 10? Evidentemente que para esta pregunta no vamos a dibujar con 10 palitos, ¿no? No, para la figura 10, ¿no? Con tantos palitos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que buscar es la relación que existe entre 1 y 3, entre 2 y 6, entre 3 y 9, entre 4 y 12. ¿Cuál es la relación? ¿Qué hago con el número 1? 1 por 3. Ahí está. ¿Escucharon? 1 por 3, veamos. 1 por 3. A ver, juego con la figura 1, con el número 3, con el número 4. Voy a jugar con el número 10 también. Ahí está, figura 10. Entonces digo, la mía dice por 3, ya está, por 3. Acá también debo multiplicarlo por 3, ¿verdad? Uh-huh. Y sí. Por lo tanto, la respuesta final es 30. Pues, 10 por 3. Entonces, hemos jugado con el número donde dice figura 1, figura 2. Rápidamente lo relaciono con la cantidad de palitos que ha obtenido. Y ese es lo primero. Entonces, primero, en este ejercicio, ojo, siempre resaltando las operaciones. En este examen, primero hemos contado. Matemáticamente hemos contado. Siguiente, hemos razonado y ver el fondo, ¿no? El dominio de este trabajo. Y por 3, el dominio. Por 3. Listo. Por lo tanto, la respuesta sería 30. ¿Ya? Esa es la primera pregunta matemática que nosotros estamos observando en este examen, que nosotros tenemos ya conocimiento pleno. ¿Ya? Contamos los palitos, jugamos con la figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, así van a venir. ¿Eh? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 5. En cuanto a la pregunta número 5, observamos, wow, ¿qué es esto? Por Dios. Miren, acá nos dicen, oh, tienes que hacer un cuadro, ¿no? ¿Pero qué cuadro voy a hacer?
Entonces vamos a lo elemental. Ojo, yo estoy usando lo elemental. No estoy usando nada extraordinario, simplemente lo elemental. Y dice lo siguiente. A ver, una profesora que pueda leer, por favor, la pregunta 5. Yo, profesor, leo. Sí, por favor, le escuchamos. Buenos días con todos. En una empresa hay un gerente general, un gerente de marketing y un gerente de calidad. Uno de ellos es peruano, el otro argentino y el otro norteamericano. No necesariamente en ese orden. Dos de ellos hablan inglés y el otro francés. El argentino habla francés, el gerente de calidad no habla inglés, el gerente general y el norteamericano son muy buenos amigos. ¿Quién es el gerente de marketing? A, el peruano; B, el argentino; C, el norteamericano; D, el que habla francés. Excelente, bien. Excelente, bien. ¿Se dan cuenta? A ver, primero, acá hay un punto. Dice acá, en una empresa hay un gerente de marketing, o sea, un gerente general, marketing y de calidad. Hay tres personas, tres gerentes. Uno de ellos es peruano, el otro argentino y el otro norteamericano. Es lo que vamos a descubrir. Yo ya lo tengo claro, que son tres gerentes. Mira lo que pongo acá. Gerente general, gerente marketing y gerente de calidad. ¡Listo! ¿Están hablando de qué? Nacionalidad, pues, porque veo que acá dice argentino, es peruano y es norteamericano. Están hablando de nacionalidad. Luego también observo que están hablando el idioma inglés y francés. Es nada más. Ya he hecho algo sofisticado. Nada. Ahora voy a hacer el análisis. ¿Qué dato, qué información me permite llenar rápidamente mi concepto? A ver, vamos a ver. Dos de ellos hablan inglés y el otro francés. No me dice nada, ¿no? El argentino habla francés. Tampoco. Yo no sé cuál es el argentino, cuál de los tres gerentes será el argentino. ¿Y cuál de ustedes habla francés? No me dice nada todavía. Sigo leyendo. El gerente de calidad no habla inglés. De ahí me detengo. El gerente de calidad no habla inglés. Buscamos el gerente de calidad porque se refieren ya al gerente de calidad. Y me dicen que el gerente de calidad no habla inglés y regreso a la primera información y lo relaciono. Pero acá me están diciendo que dos de ellos hablan inglés y el otro francés. Conclusión, profesores. Conclusión. ¿Habla inglés? El gerente de calidad no habla inglés. Habla francés. Es francés. Habla francés. Habla francés. Ese nada más. Entonces colocamos acá. Habla y francés. Listo. Dos hablan inglés. Entonces, exacto. No lo duden, por favor. Dos de ellos hablan inglés y el otro francés. Si nosotros decidimos que el gerente de calidad habla francés, entonces los otros dos hablan inglés, porque la premisa lo dice. Dos de ellos hablan inglés y el otro francés. Colocamos. Mira. Elegante. Nada más. Entonces, ¿el gerente de calidad es argentino? Ah, vamos a ver. Sí, esto es histórico. El argentino habla francés. Sí. El argentino, bonjour. Vos sabés, es argentino. Elegante. Lógico. Entonces, ahí te das cuenta rapidísimo que el argentino habla francés. Y mira, ya tenemos la primera premisa, ya tenemos la segunda, ya tenemos la tercera también. Ahora, vamos a la cuarta. El gerente general, acá está el gerente general, y el norteamericano, o sea, uno de los dos puede ser, ¿no? Son muy buenos amigos. ¿Cuál es la lógica? ¿Quién sería el norteamericano? Si el gerente general y el norteamericano son muy buenos amigos. El norteamericano es el gerente de marketing. Ya, muy bien. Entonces colocamos acá. El norteamericano, gerente de marketing. ¿Y quién sería el peruano? Ahí está. Acá colocaremos peruano. Entonces, el gerente general sería peruano. Pregunta entonces. ¿Quién es el gerente de marketing? Norteamericano. El norteamericano. Y marcamos. Hay algo difícil. Hay algo extraordinario. Que doble entrada, tres en tablas. ¿Cuántas tablas nos podemos nosotros realizar? Y es elemental.
esto lo hacemos a mano alzada nada más. Pero sí, eso sí, bien disciplinado, bien ordenado. Leemos bien. Hay que jugar con las premisas. Vamos leyendo. Jugando las tres. Pero con criterio. Pero lo primero que analizas es lo primero que encuentras, ya lo estás colocando. Y luego regresas a las otras dos. Ya, entonces ahí tenemos, la respuesta sería norteamericano, ¿ya? Ese es criterio del profesor. Criterio. Bien, si no hay ninguna pregunta, pasamos a la siguiente. Profesor, una consulta. Sí. ¿Por qué gerente general es peruano y gerente de marketing norteamericano? ¿Me quedó claro eso? Ya, ahí vamos a retirar. Por favor. A ver, un favorcito, usted lea la pregunta. ¿Hasta ahí se entendió, por favor, Miss? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, ahí sí. Ahí sí, ya, ahora, sí. Lea usted la última premisa. ¿Qué dice? El gerente, lea, por favor. El gerente general norteamericano son muy buenos amigos. Ah, claro, ya. Claro. Mi gerente general, un gerente de marketing. No, será norteamericano. Ah, ok. Ya, profesor. Ajá, están elegante. Juntos, ¿no? Porque están juntos, ¿no, profe? Ah, en este caso, el gerente, no porque están juntos, ¿eh? Sino porque dice acá, el gerente general es este de acá, ¿no? Y el norteamericano, ¿no? Esto es evidente, ¿este están diciendo, sí o no? El gerente general y el norteamericano, pero me falta un espacio acá, porque el otro ya está cubierto, que de calidad es argentino. O sea, me está quedando este espacio. El gerente general y el norteamericano, está diciendo, ¿ves? Son muy buenos amigos. Elegante. ¿Cierto? El gerente general y el norteamericano. Ahora, si me dijeran el gerente de marketing y el norteamericano, ahí te estás dando cuenta que sería la inversa, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la siguiente. ¿Ya? ¿Listo? Entendió bien. Profesor, disculpe, ¿ese material lo envió? Por supuesto, bien. Sí, no lo voy a hacer. Está en PPT, amiga. Gracias. Todo se ha enviado para que ustedes lo tengan siempre a la mano. Ahora marcamos la respuesta correcta y la respuesta correcta es la letra C. Muy bien, ahí está la respuesta que nos están dando los profesores. ¿Se dan cuenta? Que el examen, vamos a ir tranquilos, por favor, tranquilidad. Bien, vamos a la siguiente pregunta, pregunta número 6. A ver, adelante, por favor. Oh, ¿qué es esto? Por Dios. Pregunta 6, no veo números. Ah, entonces, razonamiento lógico. Pero, ¿cómo se aborda estos ejercicios? Dice acá, en una institución educativa se sabe que algunos padres de familia son abogados. Ojo, algunos padres de familia son abogados. Ahí me están diciendo que no todos, algunos padres de familia. Pero, ojo, algunos padres de familia son abogados, otros tendrán otra profesión. Que no me están mencionando, que yo no puedo asegurar. Entonces, algunos padres de familia son abogados. Y acá sí hay que respetar lo que dice el enunciado. Dicen, todos los padres son exigentes. Ah, todos los padres son exigentes. Repito, todos los padres son exigentes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Hay padres de familia, de institución educativa, que no son abogados y son exigentes. Todos los que son abogados son padres de familia de institución educativa. Entonces, si nosotros vamos leyendo algunos padres, no lo vamos a ir entendiendo hasta que no grafiquemos, por lo menos grafiquen algo. Entonces nos ordenamos y decimos, todos los padres son exigentes. Entonces yo pongo acá exigentes. Repito, todos los padres son exigentes. Entonces pongo acá, exigente. ¿Pero qué? Todos los padres de familia son exigentes, dice. Ahí está bien. Todos los padres de familia son exigentes. Veo, algunos padres de familia son abogados. Algunos de los padres de familia son abogados. Intercepción. Habrán abogados exigentes. Y hay abogados que no son exigentes. ¿De acuerdo? Habrá abogados, padres de familia, que son abogados. Acá, en esta zona celeste, hay abogados que son exigentes. Y en esta última columna, hay abogados que no son exigentes. Entonces, ya tenemos por lo menos el gráfico de acuerdo a la premisa.
A ver, vamos a ver, comprobar. ¿Todos los padres son exigentes? Sí. Todos los padres de familia están dentro del círculo del dominio de exigentes. Muy bien. Entonces, profesor, está clarísimo. Dígame, profesor, ¿cuál es la respuesta? Y sus respuestas son... ¡Sale al ojo! ¡Bien! ¡Sí! Algunos parecen... A ver, hay uno que dice que sale la C. Vamos a ver. Vamos a analizar... La MIR dice que es la C. Vamos a ver la C. Algunos padres de familia son exigentes. No, pues, si acá dice que todos los padres son exigentes. ¿Te acuerdas? Estamos hablando de todos los padres de familia, evidentemente, de la institución. Ojo, en una institución educativa, todos los padres son exigentes. No podemos nosotros decir que algunos padres de familia son exigentes, porque la premisa me dicen todos, todos, no algunos. ¿Se acuerdan? Todos, sin excepción. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿La letra B? ¿Qué dice la letra B? Todos los que son abogados son padres de familia. No, no, no. No lo dice, a ver. ¿Dónde dices? Dice, algunos padres son abogados. A ver, la A, ¿qué dice la A? Hay tres padres de familia, pero hay padres de familia, institución educativa, que no son abogados, sí, sí. Hay padres de familia que no son abogados y son exigentes. ¡Ah, acá está, esta zona! ¿Sí o no? Hay padres de familia que no son abogados y son exigentes. Sí, está clarísimo y la respuesta es... Es una consulta. Sí, le escuchamos, Miss. En esta pregunta no se puede hacer lo que es el descarte de si lo fuimos, se elimina y este, o... No, 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 no. Que lo que pasa es que... No, acá no, Miss, porque aquí realmente tenemos nosotros dos premisas muy importantes, que es básicamente el trabajo con conjuntos. Pero hay que saber dibujar los conjuntos también. Porque si vas a eso de descarte, descarto, 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 a veces hay unas contradicciones. Por ejemplo, en esta pregunta también hay otros análisis, por si acaso, ¿eh? Hay distintos análisis. Y acá tenemos para hablar dos horas acá de esta pregunta, ¿no? No, ya no nos confunda. Por eso, pues. Entonces la idea es que vamos de frente al YAT. Estamos dedicándonos yendo a la información que está ahí. Pero, profesor, usted empezó por exigente. ¿Por qué no puso como conjunto general todos los padres? No, no, no. Acá estamos hablando que todos los padres son exigentes. Entonces, los padres están dentro del conjunto de exigentes. Los padres están dentro del conjunto de exigentes. Entonces, yo pongo en general exigentes. Y dentro de exigentes pongo a todos los padres de familia. Ah, ¿te das cuenta, no? Me voy a basar, profesor, entonces, de que la premisa todos es la más grande, ¿no? Se puede decir. Exacto. Porque está señalando a todos y el otro está a algunos, ¿no? Claro. Todos es la grande. Y ya. Entonces ahí ya recién comienzo a hacer mis... Analizar. Exacto. Siempre tengo que hacer mi conjunto universal, se llama, ¿no? Mi conjunto universal, el universo. El universo es que todos son exigentes. Es el universo de acuerdo a lo que dice la premisa, ¿no? Todos los personajes son exigentes. Pero entonces mi universo sería exigentes. Ahí está, pues, todos los padres están dentro del conjunto de exigentes, perfecto. Pero luego dice, algunos padres de familia son abogados. ¿Estamos? Entonces yo agarro alguna intercepción con abogados. Porque algunos, esta intercepción es de algunos padres. Algunos padres son abogados, no todos, no todos. Muy bien, entonces criterio. Entonces la respuesta correcta es, vamos a decir algo, por favor, la respuesta es... La respuesta es correcta. Listo. Sí, de verdad que sí. Nos ayuda mucho los gráficos, ¿no? Para ordenarlo. Para este tipo de preguntas, hagan gráficos. Más adelante se le va a dar a usted la oportunidad de que ustedes mismos resuelvan y van a ver que esto es elemental, es criterio, nada más. Bien, vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 7. A ver, adelantamos, por favor. Listo. Mira. Otra pregunta que tenemos que llegar a una conclusión, profesores. Estas son preguntas que ustedes van a llegar a una conclusión. A una conclusión. Bueno, acá está mencionando que la A no es. Acá hay un criterio realmente. Vamos a aclarar, vamos a regresar a la pregunta anterior. Porque la MIR pone así, la A no es, ¿no? Ah, no es.
Entonces, acá hay un criterio, ¿no? Algunos padres de familia de institución educativa son exigentes. No podemos hablar algunos, o sea que algunos de los padres de familia son exigentes y algunos no. Y me están diciendo que algunos no. O sea, algunos sí, algunos no. Pero si me están diciendo que todos los padres son exigentes, ¿cómo puedo decir yo que algunos? O sea, no tiene sentido que utilicemos la palabra algunos. Si te están diciendo la premisa, todos, sin excepción, todos. No algunos, todos. Medite eso, por favor, Miss, por favor. Listo, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué conclusión se puede obtener de las siguientes premisas? Ahí está. Otro, la palabra todos, todos. Dice lo siguiente. Todos los libros de aventuras están en inglés. ¿Vieron? Repito. Todos los libros de aventuras están en inglés. Siguiente. Todo lo que he leído son libros de aventuras. ¿Ves? Respetemos las premisas. Todos, todos. Entonces, ¿cómo nosotros graficamos? Nuestro nivel son libros de inglés. Y todos los libros de aventura están en inglés. Todos los libros de aventura están en inglés. ¿Ves? ¿Cuál es el universo? Los libros en inglés. Los libros de aventuras están en inglés. Ahí nos ubicamos. ¿Se dan cuenta, no? Luego dice, todo lo que he leído son libros de aventura. Todo lo que he leído son libros de aventura. No hay nada extraordinario, miren. Tal como está la premisa, ahí está. Yo estoy armando mis gráficos de acuerdo a lo que estoy leyendo, ¿cierto? Sí. Entonces viene la siguiente. ¿Cuál de las siguientes será la alternativa correcta? Veamos. Todo lo que he leído está en inglés. No. Elegante. Ya te lo dijo, ¿no es cierto? Todo lo que he leído está en inglés. Pero por supuesto, doctor de los doctores. Sí. Después dice, claro, porque tú has leído todos los libros de aventura y todos los libros de aventura están en inglés. Muy bien. Claro. Ningún libro que he leído está en inglés. No, pues. Ningún libro que he leído está en inglés. ¿Ya? Todos los libros en inglés son de aventura. Todos los libros en inglés son aventura. No todos. Pues acá tenemos acá un espacio que no todos son de aventura. Hay un espacio que tiene, que no son de aventuras. Ojo, ¿eh? Y aparte también no lo dice en la premisa, no lo dice. Yo no puedo asegurar esto. Todos los libros ingleses son de aventura. No. No todos, ¿eh? Acá dice, todos los libros de aventuras están en inglés. Es lo contrario, ¿no? Todos los libros de aventura están en inglés. Es muy distinto. Además, si yo coloco la letra C, estaría contradiciendo mi universo, ¿no? De acuerdo a las premisas. Finalmente, algunos libros de aventuras no están en inglés. No, pues, si me están diciendo en la premisa que todos los libros de aventuras están en inglés, puedo mencionar algunos libros. Por ejemplo, acá también hay una respuesta a la pregunta anterior, ¿no? Algunos libros de aventuras no están en inglés. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la respuesta correcta, por favor, profesores? Listo, a la una, a las dos y a las tres. Y la respuesta es... No. Y la respuesta es correcta. Sí. ¿Ves? Es muy similar al anterior. Profesor. Sí, le escuchamos. Buen día. ¿Las palabras repetidas de las premisas no se eliminan como aventura, aventura? Porque, a ver, es una estrategia muy bonita también, ¿no? Pero aquí no estamos utilizando nada de lo que salga del contexto, simplemente el análisis. Porque si nosotros buscamos ese tipo de trabajo aquí, ahí nos va a confundir. Nosotros queremos buscarle, ¿cómo le puedo decir? Esa habilidad, ¿no? Pero acá realmente no se le recomiendo, sinceramente. Simplemente utilicen tal las premisas como están. No utilicen, se elimina, me quedo con esto. Se elimina, no lo recomiendo. En el examen no va a funcionar así. Ahorita puede funcionar, pero en el examen no va a funcionar así. Acuérdalo. Entonces yo por lo menos le recomiendo. Gracias. Profesora, ¿me puede volver a repetir la C, por favor? Acá dice lo siguiente. La premisa dice,
todos los libros de aventuras están en inglés. ¿Cierto, Luis? Todos los libros de aventura están en inglés. Pero mira lo que dice la CEN. Todos los libros en inglés son de aventura. ¿Es correcto? ¡Au! ¿Dónde dice au? Todos los libros en inglés son de aventura. No, no, acá dice todos los libros de aventura están en inglés. No es lo mismo decir todos los libros de inglés son de aventura. Por eso que estamos dejando un espacio acá, que hay libros que no son de aventura, ¿no? Pero están en inglés. Es al revés, profesor. Claro, es lo contrario. Entonces, no, yo estoy. Tú no puedes contradecir, o sea, no puedes voltear, por ejemplo, el texto, ¿no? Tienes que mantenerte en esa línea. Allá. Claro, porque está al revés. Por supuesto. Exacto. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que respetar las premisas que están acá. Y acá está a la inversa. Y eso no lo menciona. O sea, lo que cuenta son los que están arriba, los dos. Exacto. Lo que estas premisas. Más. Claro. Se supone que cuando tú ya compruebas, tienes que leer las dos premisas, ¿no? Entonces pasamos a la pregunta número 8. Listo, la respuesta sería la. Estos son criterios. ¿Ves? Yo no me estoy saliendo de nada extraordinario. Simplemente tal como dice. Es por eso que en el examen hagan esto. Tranquilos. Ustedes mantengan su orden. Orden, nada más. A ver, acá por ejemplo esta pregunta. Sí, sí, le escuchamos, Miss. Profesor, disculpe. Miren, ese ejercicio anterior está claro. La representación gráfica está claro. Eso está, bueno, personalmente le digo, para mí está muy claro. Pero el ejercicio anterior, lo que yo no entiendo es por qué en el círculo de padres de familia, dentro de ello usted puso, no son abogados, o sea, está negando. Yo no he entendido. Este gráfico está claro, para mí, personalmente, para mí. Bueno, está, ese. Sí, profesor, en la bolita amarilla. ¿Qué pasó? Cuéntalo. En la bolita amarilla dice... Padres de familia no son abogados. ¿Por qué en ese ladito le he puesto no son abogados? Porque lo demás gráfico sí está claro para mí, sino que ahí está mi duda. ¿Por qué en ese ladito le pone no son abogados y son exigentes? Claro, en esta zona que usted ve acá, todo el círculo de amarillo son padres de familia, ¿cierto? Sí, sí. La letra A, solamente estoy interpretando la letra A. Si usted ve, estoy interpretando la letra A, dice acá. Hay padres de familia, de institución educativa, que no son abogados y son exigentes, ¿sí o no? Hay padres de familia, porque este es el círculo de abogados. ¿De acuerdo? Yeah. Uh-huh. Entonces, hay algunos padres de familia que son abogados. Dice acá, ¿no? Algunos padres de familia son, acá sí lo dice, algunos. Acá sí lo dice. No, lo que manda no son las alternativas, por si acaso, ¿ah? ¿Eh? Lo que manda no son las alternativas. Lo que manda son las dos premisas primero acá. Algunos padres de familia son abogados. Entonces acá lo intercepto con los abogados. Y esta la intercepción me estaría diciendo que algunos padres de familia son abogados. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que la otra parte no son abogados y son exigentes, ¿cierto? Sí, sí. Esa parte es importante aclarar. Porque lo que manda no son las premisas, perdón, las alternativas. Lo que manda no son las alternativas, lo que manda son las premisas. Y acá si las premisas se mencionan, algunos padres de familia son abogados. Acá está, algunos sí son abogados. Pero acá no dice, algunos padres de familia son exigentes. No, todos son exigentes. Todos los padres son exigentes. Entonces, es importante volver a... Analícenlo, por favor, analícenlo. Ya. Profesor, entonces, como ahí me dice, algunos padres de familia son abogados, quiere decir que lo contrario no son abogados, pero sí son exigentes porque están dentro del conjunto exigentes. Lógico. Claro, porque ahí está la figura, ahí está. La intersección es lo que son. Claro, exactamente. Exacto. Algunos están acá. Claro, exactamente. Sí, profesor, gracias. Eso es importante aclarar para que ustedes también analícenlo, de verdad, analícenlo, pero no, respeten las premisas, eso es lo importante acá, ¿ves? Bien, ahora pasamos a la siguiente, Yami, no se preocupen. Y acá hay una jugada también, nos han puesto, miren, en esta figura,
para que el profesor analice. A ver, dice lo siguiente. El gráfico muestra la evolución del estado nutricional de los beneficios de un programa social en tres momentos. En el momento de ingresar al programa, a los 2 meses de atención y al finalizar el programa. ¿Cierto? Y acá están los datos. Al ingresar habían 5 sobrepeso, había 35% de bajo peso y un 60% que llegó con su peso normal. Esa fue la evaluación final, ¿no? Entonces, la pregunta dice lo siguiente. Al finalizar el programa, entonces me voy al finalizar. ¿Dónde está al finalizar? Acá está. Estos tres. Al finalizar el programa, ¿sí? Observo antes de la pregunta, antes de encontrar las alternativas, y dice al final. Al final del programa, ¿qué pasó? El 5% que los sombreados tiene sobrepeso. ¿Qué pasó al finalizar? Que el 15% tiene peso bajo peso. ¿Qué dice al finalizar? Que el 80% tiene su peso normal. Al finalizar, al terminar la evaluación. Luego ellos pasaron por un proceso y al finalizar se obtuvieron estos resultados estadísticos, ¿sí o no? Estos datos porcentuales. Entonces, mira acá, el 80% de beneficiarios tenía un peso normal. A ver, ¿no está el peso normal? Sí, mira, sí. Entonces, el resto no cumple, vamos a ver. Al finalizar, yo estoy mirando acá, yo ya no miro atrás, ¿ah? Dice al finalizar, al finalizar el programa. No me está diciendo a mitad del programa, al inicio del programa. Me está diciendo al finalizar. Y ahí estaba la clave. Ese es, al finalizar, ¿el 60% tenía peso normal? No, el 80% era. ¿El 10% tenía sobrepeso? Al finalizar, no, era 5%. ¿El 20% tenía bajo peso? No, el 15% tenía bajo peso. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Al finalizar. Ah. No, la bien. Esto es histórico. Elegante. ¿Te das cuenta? ¿Acaso miré lo anterior? No, bien claro dice, analiza la parte al finalizar. ¿No? Muy bien, entonces la respuesta correcta, sin miedo, es la parte al finalizar. Y nosotros decimos lo siguiente acá acostado, como una obsesión. ¿Cómo quedó finalmente la palabra? ¿No? Al final, ¿cómo quedó todo finalmente? ¿No? Entonces acá, finalmente, el 80% de beneficiarios tenían un peso normal. Listo. Suficiente. Very good night afternoon. Muy bien. Ahí tienen ustedes la pregunta número A. Chévere. Listo. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Estamos en vivo. Sí. Ya, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Algo, está claro, no? ¿Está claro alguna pregunta, por favor? Sí, profe. Está todo claro, profesor. Sí, más avance. Sí, excelente. Muy bien. Claro. Entonces, miren. Miren, exacto, muy bien. El examen está facilísimo, elegante, muy bien. Ahora pasemos a lo siguiente, por favor. La siguiente pregunta, mira, ustedes que tienen hijos, sobrinos, tíos, padres, ¿quién no sabe esta parte, no? Pero eso sí, acá, cada vez que tienen esta pregunta, lean bien. Y acá, observe este diagrama, ya lo estoy observando. Veo que César, dice la flecha, es padre de Saúl, es lo que estoy viendo ahorita, dice acá, observa este diagrama. Ya lo estoy observando. ¿Qué más? ¿Quién es el padre del tío, del padre del hijo de Guillermo? ¿Qué es eso? ¿Trabalengua? ¿Qué es esto? Por Dios. Pero primero déjame observar el diagrama. Observe bien el diagrama y sigan la flecha. Dice, César es padre de Saúl. Sí, ya lo tengo claro. Luego, Saúl y Renzo son hermanos. Ahí está. César es padre de Saúl, entonces también es padre de Renzo, ¿no es cierto? ¿Cierto? Sí. A ver, Saúlita, a ver. César. Buenos días. Ya. Buenos días, ¿qué tal? Ese audio. Ya. César es padre de Saúl.
A ver, sigamos trabajando. César es padre de Saúl. Perfecto. Pero Saúl es hermano de Renzo. Ah, elegante, muy bien. Pero Renzo, mira, padre y hijo. O sea, que eres padre hijo de quién, de Guillermo. O sea, es padre de Guillermo, ¿no? Padre de Guillermo. Pero también es hijo, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Quién es el padre del tío, del padre del hijo de Guillermo? Entonces, vamos primero, ¿cómo se resuelve esto? Se empieza el análisis por la parte final, por la parte final de este enunciado, ¿ya? ¿Quién es el padre del tío, del padre del hijo de Guillermo? Miren lo que subrayo, acá, esa parte. Dice, padre del hijo de Guillermo. Padre del hijo de Guillermo. Entonces, por ejemplo, yo digo la Miss Denise, ¿no? La Miss Denise dice, ojo, si nosotros vemos acá el ejemplo, dice, padre del hijo de Guillermo. Padre del hijo de Guillermo. A ver, ¿quién me dice? Guillermo. Guillermo, ¿no es cierto? Padre. ¿Quién es el padre del hijo de Guillermo? Guillermo, ¿sí o no? El hijo de Guillermo. ¿Quién es el padre del hijo de Guillermo? Entonces vamos a ver acá, Guillermo. Ahí está, es lo único que es elegante, algo que así sale un análisis profundo. Pero a veces nos ponemos nerviosos, no, está mal. Pues es evidente, todos somos padres de familia. Y acá está el criterio del padre de familia, es lo que está diciendo el ejercicio. Padre le dijo de Guillermo. Ahí terminó. Entonces ya tenemos claro esa parte. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Qué se refiere? Muy bien. Ahora pasamos acá. Ya que hemos llegado a esa parte, lee. Tío del Guillermo. Tío de Guillermo. Vamos a poner acá. ¿Quién es el? Sigo todo el texto. ¿Quién es el padre del tío de Guillermo? Entonces, subrayo, tío de Guillermo. ¿Quién es el hermano tío de Guillermo? Saúl. Saúl. Fíjate, esto es ilógico. Esto es lógico. El padre es Renzo, pero ¿quién es el tío? Ah, ¿quién es el tío? Saúl. Saúl. Pues no es que son hermanos. Renzo y Saúl son hermanos. Entonces, ¿quién es el tío? Saúl. Entonces, colocamos acá, ¿quién es el padre de? Y reemplazamos todo esto por Saúl. Entonces seguimos leyendo. ¿Quién es el padre? Voy a sacar esto de reto. ¿Quién es el padre de Saúl? ¿No? ¿Y quién es el padre de Saúl? César. ¿Nada más? ¿Quién es el padre de Saúl? César. ¿Se da cuenta cómo se ataca, no? ¿Cómo se aborda este ejercicio? Siempre se empieza por la parte final. ¿Estamos? Ajá. Y ustedes van ahí puliendo, ¿no? Lo que van analizando, lo van sacando y van separando y se van quedando. Tío de Guillermo, ahí está, tío de Guillermo. Padre de Saúl, va quedando, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta ahí, por favor? Profesor, buenos días, disculpe. No logro entender por qué el padre del hijo de Guillermo es Guillermo. A ver, vamos a ver, Miss, vamos a ver acá. A ver, Miss. A ver. Miss, ¿está listo? No tan lapso, sea. Oh, Dios. No, está caminando en la montaña. No sé cómo silenciar, de verdad, ¿no? Ahorita voy a ver Y acá me han dado la para silenciar. Ya, ¿quién es el padre? Esta partecita que usted dice, ¿no ves? Esta partecita. Padre. Sí. Ya. Ojo. Padre. Guillermo tiene un hijo, ¿cierto, Luis? ¿Cierto o no? Sí. ¿Y quién es el padre del hijo de Guillermo? Guillermo. Pero, profesor, en la gráfica no me dice que Guillermo tiene un hijo. Renzo es el padre de Guillermo. ¿Renzo, perdón? Renzo es el padre de Guillermo. Claro, pero se sobreentiende que Guillermo tiene un hijo. O sea, eso, el diagrama continúa, ¿cierto? ¿Sí? Ya, listo, profesor. Claro.
Se supone que ya lo que vieron con Guillermo. Acá me dicen el padre del hijo de Guillermo, dice nada más. Entonces, Guillermo debe tener un hijo, el padre del hijo de Guillermo. Es, por ejemplo, yo tengo un hijo, ¿no? Yo tengo un hijo que se llama Luis, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿No? ¿Quién es el padre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el padre del hijo de Garabito, por ejemplo? ¿Quién es? Sí, profesor. Sí, ya está claro. Gracias. ¿Sí o no? Garabito, mismo Garabito. Claro, pues sí o no. El elegante Listo. Será. El elegante. Bueno. Elegante. Está el padre es elegante. Ahí está el tío de Guillermo. Ahí está. ¿Quién es el tío de Guillermo? Cuando son poquitos se puede entender, cuando son varios es un poco complicado, profesor. Sí, pero... Son tres, dos, ahí eso es rápidamente puedes ubicarlo, pero cuando es bastante es complicado ya. Para mí. Pero mire, en el examen no va a ser así. Ustedes saben perfectamente que el examen no va a ser así. El examen va a ser más sencillo. O sea, es de este texto, mire cómo fue en el 2015. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo fue? Yo no le veo nada difícil. Están utilizando bastante el criterio de los propios padres y profesores. Y simplemente tener la experiencia del análisis nada más. Lo que estamos logrando ahora es tener experiencia para analizar este tipo de preguntas. ¿No? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo le doy? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué es lo que primero que debo buscar? Por ejemplo, acá, en esta pregunta, dice, el profesor se ha preparado para rendir su examen. El profesor se ha preparado para este examen. Y evidentemente, dentro de la preparación, te exigían este tipo de preguntas. Entonces, ¿cómo lo abordaste? ¿Lo entendiste? Ya, te voy a hacer una pregunta entonces. Pero las preguntas no son complicadas. Las preguntas son elementales, ¿no? ¿Por qué? Porque es factor tiempo, profesores. Una pregunta no te puede tomar más de 2 minutos. No, lo que pasa es que nosotros nos asustamos. Es una pregunta, qué difícil. Nosotros usamos nuestro propio criterio, porque acá es su criterio. Nada más. Entonces, nada más, simplemente que usen su criterio, nada más. ¿No? Ustedes son padres de familia, evidentemente que lo han abordado como padres. Lo estamos abordando como padres. Listo, la pregunta número 9, la respuesta está César, en un cuadro, qué lindo, César. Ahí nomás, César. Listo. La respuesta sería César. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 10. No hemos visto muchos números, ¿ah? No hemos visto muchos números. Otra vez, mira. Pablo es mayor que Juanita. Está hablando de mayor que Juanita. Esta última nació después que Alberto. Además, Pablo y Tomás son de la misma edad. ¿Cuál de los siguientes datos se necesita saber para saber, perdón, si el mayor es Pablo o Alberto? Ahora sí, ¿ves? Qué diferente. Muy importante es son las alternativas. Entonces, una de estas alternativas faltaría en el enunciado para que termine la información. Entonces dice acá, ¿cuál de los siguientes datos, ahí sí, la importancia de los datos, se necesita para saber si el mayor es Pablo o Alberto? Pero primero vamos a ubicar tal como dice, a ver. Mayor y menor, ¿se acuerdan, no? Es el orden vertical, ¿no? Pablo es mayor que Juanita, primero ponemos mayor, menor, ahí está, ¿ves? Y nos ubicamos rápido. No nos demoramos mucho en hacerse un examen. Porque basta que escuche Pablo mayor, allá, listo, mayor, menor. Dice, Pablo es mayor que Juanita. Entonces, arriba pongo Pablo y abajo Juanita. Elegante. Nada más. Mira, no estoy haciendo nada. Ahí está, simplemente me estoy disciplinando, ubicando, ordenando. A ver, punto. A ver, Pablo es mayor que Juanita. Punto. No te vayas más allá. Todavía no sigas leyendo hasta que tengas claro hasta el punto. ¿Pablo es mayor que Juanita? Sí, ahí está. Listo, gracias. Terminamos el punto. Siguiente. Esta última, o sea, se refieren a Juanita, nació después que Alberto. Diosito lindo. O sea que Alberto es mayor, ¿cierto? Entonces, Alberto lo puedo poner aquí. ¿O lo puedo poner acá? Lo voy a poner inmediatamente aquí. Ahí está, ¿ves? No digo nada, ¿no? Porque Alberto lo he podido poner arriba, acá arribita, de Pablo, ¿ya?
Pero ¿qué dice? Ahí está ahí, punto. Terminó. Esta última nació después que Alberto. Ahí está. Ya me tengo, ya estoy ubicado. No me voy a preocupar si Alberto está arriba, abajo, no. Ya sé que Alberto es mayor que Juanito. Listo, eso lo tengo claro. Después dicen, Pablo y Tomás son de la misma edad. Lógico, pues son, o sea, juntos, hay que ponerlos juntos. Porque Pablo y Tomás son de la misma edad. O sea, ellos nacieron igual, juntos. ¿Cierto? Hasta ahí está ok. No hay más información para que yo pueda definir quién es mayor, Pablo o Alberto. Entonces me voy a la información que una de las cuatro me va a decir quién es mayor, Pablo o Alberto. No puede ser también claro cuál de los siguientes datos se necesita para saber si el mayor es Pablo o Alberto. ¿Vamos? Ahí viene el análisis, nuestro criterio propio. Vamos con la alternativa A. Y dice así. Pablo es mayor que Juanita. No, pues, se supone que ahí no me dices nada, ¿cierto? Y yo veo el cuadro que Pablo es mayor que Juanita, pero yo estoy hablando de Pablo Alberto. ¿Qué tiene que ver Juanita? Ah, elegante, ¿cierto? Descartado. Juanita, ay, Juanita es menor que Tomás. A ver, Juanita, evidentemente sí, estamos observando que Juanita es menor que Tomás. O sea, los enunciados se van cumpliendo. Pero todavía no me dice quién es mayor, Pablo o Alberto. Y acá la C, mira lo que dice la C. Alberto nació antes que Tomás. Alberto nació antes que Tomás. ¿Se dan cuenta? Ese sí me ayuda. Ese sí me ayuda, ¿sí o no? Porque Tomás nació con Pablo. Si yo hablo de Tomás, estoy hablando de Pablo. Si hablo de Pablo, estoy hablando de Tomás. Si hablo de Tomás, estoy hablando de Pablo. Y dice que Alberto nació antes que Tomás. Entonces yo reordeno. Ahí está, ve. Ahí está. Voy a reordenar. Y miren, lo copio y miren acá. Lo reordeno. Elegante. Elegante. Ahí yo puedo decir, miren, observen acá. Es como, ¿se han puesto como juego? ¿Como juego? Ahí está, lo reordeno. Elegante. ¿Se han puesto? De acuerdo. Ahí sí yo puedo asegurar que Alberto es mayor que Pablo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de los siguientes datos se necesita para saber si es mayor o Pablo o Alberto? ¿Y qué dice la última premisa? Alberto no tiene más edad que Juanita. Otra vez. Yo quiero la relación entre Pablo y Alberto. Juanita. Muy bien. Profesores, ¿cuál es la respuesta final? Sí. Alberto nació antes que Tomás. Profesor, entonces esas alternativas no es que me están evaluando un juicio de valor, no es que yo tengo que comprobar si es verdad o mentira, solamente las tengo que usar tal cual figuran en ese espacio. Por supuesto, exacto, porque ojo, lea la pregunta. Estaba buscando de verdad y falso. No, lea la pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes datos se necesita para saber si el mayor es Pablo o Alberto? Exacto. Entonces, la primera no me dice nada, la segunda tampoco, la tercera sí me está diciendo que Alberto nació antes que Tomás, ¿sí o no? Claro, ¿sí? Yo pensé que era solo una afirmación, pero no tenía relación con lo que estábamos haciendo. Y ahí entendí, profesor, muchas gracias. Elegante, elegante. Profesor, gracias. ¿Por qué los sí, profesor, una pregunta? Sí, estamos profesor, en vivo. Sí, disculpe, en vivo, sí. Cuando se dice antes, no quiere decir que ese antes tiene que ser menor, por ejemplo, ¿no? Esta última nació después que Alberto. Entonces, cuando alguien nace después, se supone que es a tener razón. Nació después de menor, ¿sí? Sí, tiene razón. Muy bien, está bien. Eso es importante que lo analicen, ¿ah? ¿Eh? Es importante, ¿ah? ¿Eh? Sí, ¿alguna otra pregunta, por favor? Importante analizar. Alberto estaba primero abajo y luego lo subió arriba, profe. A ver esa parte, por favor. No, es que lo que pasa es que, mire, yo lo muevo cuando estoy leyendo la letra C. Lo estoy moviendo porque estoy leyendo la letra C. Alberto nació antes que Tomás. Entonces, Alberto nació antes que Tomás. Entonces, ¿quién es mayor, Tomás o Alberto, Miss? Alberto, entonces lo muevo a Alberto, mira. Ajá. Simplemente, es nada más. De acuerdo. Y eso sí me dice, ahí sí me dice que
¿Cuál de las siguientes a este dato me está diciendo o quién es mayor? ¿O es Pablo o es Alberto? En este caso, la C me está diciendo que Alberto es mayor. O sea, no me está diciendo específicamente cuál. O, dice, o Pablo o Alberto. ¿Quién es mayor? ¿Pablo o Alberto? Entonces, el dato C me está diciendo Alberto. Alberto, a que me sopla. A que me sopla la C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al hablar de Tomás, estás hablando de Pablo, porque ellos han nacido igual. Al hablar de, si Alberto es mayor que Pablo, también es mayor que Tomás. ¿Cierto? Ah, sí, así, pregunten por favor, analícenlo, por favor, analícenlo. ¿Eh? O sea, al final queda la última columna, ¿no? Por eso que yo le he puesto así para que ustedes vean en su momento de que practiquen cómo se movió. Empezamos así, así, tal como está. Pero luego la letra C me ayuda muchísimo a definir entre Pablo y Alberto. Porque justamente la relación me pide cuál de los siguientes datos y si vas a saber si es mayor Pablo o Alberto. ¿No? ¿Listo? Entonces marcamos la respuesta correcta. Es sí, Miss, ¿le escuchamos? Claro, no, yo ahora recién entiendo. Entonces, todo lo que está allí, ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí dice que Juanita es menor. Ahí está, en el texto está. No, que para dar con texto, la, sí. Claro, todo está en el texto, pero para dar la respuesta quiere decir que Alberto nació antes que Tomás, porque ahí todavía no se sabía, pero no ahí sabía, la, sí. Claro, entonces ahí para poder dar con la respuesta exactamente, sí o sí, Alberto tenía que ser, ¿verdad? Exacto, porque justamente dice, ¿cuál de los siguientes datos, o sea, cuál de las A, la B, la C o la D, nos ayuda a saber quién es mayor, Pablo o Alberto, ¿no? O sea, teníamos que elegir uno de ellos para poder definir la duda que teníamos, pues. Que nosotros hemos ordenado, miren, tal como está el texto, pero no sabemos si Alberto está arriba o abajo de Pablo, ¿cierto? Sí. Exacto. Pero el dato C sí me dice que lo ubique. O sea, ¿cuál de ellos faltaría? Este dato, ¿no? Listo. Gracias, profesor, claro. Muy bien. Claro, como el agua manantial, sí, sí. Pasamos a la siguiente, por favor. Buongiorno, buonasera. Vamos a la pregunta número 11. What happened to you? Vamos, va. Oh, ¿qué es esto? Por Dios. Miren, ¿ah? Aquí también es algo elemental. Ustedes todos los días comen pizza, ¿sí o no? Se tiene una pizza de forma circular que se quiere dividir en 12 piezas iguales. Mira, mira. Entonces, la próxima que estén cortando una pizza, mucho cuidado ahí. ¿Cuál es la menor cantidad de cortes que se pueden hacer para tener esas dos piezas? Evidentemente, cuando es una pieza par, porque son 12 piezas iguales, ¿no? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros como padres de familia, a veces, mamá, parte tú la pizza, mamá, por favor. ¿Cuántas personas son? A ver, los invitados, uy, 12 pedazos iguales. Entonces, ¿cuál es la menor cantidad de cortes que debo hacer? Por ejemplo, miren acá lo que voy a hacer, ¿eh? Ahí está la pizza y hacemos un primer corte. Ojo que esta línea es cerrada. Pues bien, cuando dibujamos una circunferencia de esa manera, es una línea cerrada, ¿no? A veces nosotros creemos, ojo, creemos que línea es así, una raya horizontal o una raya vertical o inclinada. Esa es línea. No, también tenemos líneas cerradas. ¿Ya? Y eso es muy importante que ustedes aclaren. Línea cerrada, pues una circunferencia, es una línea cerrada. Está la línea, miren la línea. Esta es la línea cerrada. Bueno, es una línea cerrada. Ya, nunca hemos hablado de eso, pero ahí le estamos mencionando. Y cuando es una línea cerrada, ¿no? Los números de cortes para una línea cerrada es igual, vamos por partes, a número de pedazos, ¿no? Entre dos. A número de pedazos entre dos, nada más. Pero ojo, esto es cuando la cifra es impar. Repito, cuando la cifra es impar. Entonces, número de cortes es igual a número de pedazos, cifra par, elegante, entre dos. Entonces, observamos, por ejemplo, miren acá, yo trazo un corte, ahí está. Tracé un corte, ¿cuántos pedazos iguales hay? Dos. Yo quería dos pedazos, ¿sí o no? ¿Pero qué hice? Agarré los dos pedazos y lo dividí entre dos. Dos entre dos, un corte. Elegante. ¿Vamos? ¿Cierto? ¿Hasta ahí?
¿Está clara la ecuación? No es tan difícil la ecuación, ¿sí o no? Pero lo ponemos en la ecuación para que ustedes se acuerden. A ver, repito, quiero dos pedazos iguales. Estoy acá, número de pedazos, quiero dos. Entre dos, ¿cuánto es? Uno. Un corte, señores. Por ejemplo, quiero cuatro pedazos iguales. ¿Cuántos cortes debo hacer? Dos. Dos cortes. A ver, cuatro pedazos entre dos, dos cortes. Ahí va uno. Siguiente corte, ahí está. Ajá, elegante. ¿Sí o no? ¿Se entiende, por favor? Repito. Sí, maestro. ¿Está claro? Sí, está bien, está claro. A ver, quiero dos pedazos. Ah, ya. Dos pedazos. Entre dos, uno. Un corte. ¡Fa! Ahí está. Dos pedazos. Quiero cuatro pedazos. Sí, 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 le escucho. Quiero cuatro pedazos. Cuatro entre dos, ¿cuánto es? Dos cortes. Dos cortes. Ahí va uno. ¡Fua! Dos cortes. Entonces, pregunto, profesores, si quiero 12 pedazos, ¿cuántos cortes va a ser? 2 entre 2. 6 cortes. Ahí están los 6 cortes. Cuéntelo. Lo he puesto de diferentes colores, por favor. ¿Eh? Entonces, no duden, y ahí está. ¿Se acuerdan? Ahora, si fuera impar la cifra, ¿qué hago? Se hace el número de cortes menos 1. Por ejemplo, si quiero 12 pedazos, debo hacer 11, uno menos, ¿cierto? Si quiero 5 pedazos, menos 1, 4 cortes, ¿cierto? Si quiero 7 pedazos, impar, 6 cortes. O sea, cuando es impar, uno menos, ¿no? O sea, número de pedazos, menos 1. Bueno, entonces acá, en este caso, tenemos que hacer, ojo, ¿sería 11 entre 2? No. Si acá no, esto es solamente para cifra par, acá dice acá, cifra pero par. En el caso del impar. Claro, en el caso del impar. Ya, a ver, en el caso del impar, profesores, en el caso del impar, ustedes te preguntan, ¿cuántos cortes debo hacer? Por ejemplo, concentrémonos en 3 pedazos. ¿Estamos? En 3 pedazos. En 3 pedazos, yo le digo, a 3 le restan 1, ¿cuánto es? Dos. Dos cortes. Muy bien. 5 pedazos. A 5 le resta 1, ¿cuánto es? 4. 4 cortes. Si son 7 pedazos, le resto 1, ¿cuántos cortes son? 6 cortes. Si son 9 pedazos. 8. 8 cortes. Si son 11 pedazos. Profe, o sea, el impar siempre es uno menos, nada más. Exacto. No se divide nada. No. Este es solamente para cuando son cifra par. Por eso le he puesto acá. Cifra par. Profesor, ¿y podría poner la fórmula de lo que es impar? No, solamente lo restas uno. Solamente lo restas uno, nada más. Exacto. Directa, ya directamente, no tienes que dividirlo, nada. Exacto, no se divida. Pero vamos a ponerlo rapidísimo, no se preocupe. Todo se hace con la santa paciencia. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 son 16. Acá lo ponemos rapidísimo, insertamos. Acá, observen acá. Por supuesto, a ver, número de cortes. Ojo, vamos a copiar esta partecita que está acá. Repito, corte C, corte B. Este número de cortes, ¿no? Número de cortes para cifra impar, ¿no? ¿Sí o no? Número de cortes para cifra impar. Vamos a poner acá cifra impar. Vamos a poner acá cifra impar. Cifra impar. Impar de pedazos, ¿no? Impar de pedazos. Ah, elegante, ¿ah? ¿Eh? Listo, nada más. Simple par de pedazos, ¿no? Cuando es impar, ¿no? Entonces restamos acá pedazos menos uno, nada más. Número de pedazos menos uno. Vamos a poner acá, insertar, otro acá, acostado, ¿ya? Número de pedazos. Menos 1. Ahí está. Listo. Le resta 1 nada más. Y ya número de cortes. ¿Ya? ¿Está claro, Miss? Sí, a ver, por favor, me confirma. Profesor, o sea, si en este caso me hubieran pedido 11 piezas de pizza, yo tendría que hacer
11 piezas menos 1. 10 sobre 2. 5 cortes. Ah, chévere, chévere. Oh. ¿Luego lo que se resta se divide entre 2 igual? No, acá no. Mañana no, es directa nomás. Solo queda el número que elegiste. No, solamente se le resta 1, ahí lo he puesto. Se le resta 1 nomás. Número de cortes, en el caso que la cifra impar de pedazos, ¿cierto? ¿Se le resta y se le divide entre 2, profesor? No, solamente. Ya no le estoy. Mire, si usted ve en la ecuación, yo lo veo entre 2, ¿cierto? Vamos a verlo. No se divide entre 2. A ver, vamos por partes. Eso se llama experiencia, ¿ves? Nos estamos preparando y hemos visto esto, ¿ves? Entonces, cuando la cifra es par, mis, escuchen acá, acá bien claro acá. Cuando la cifra es par, ¿cierto? Par de pedazos, ahí se divide entre 2. Pero cuando la cifra es impar, el número de cortes se le resta 1. El número de cortes será número de pedazos menos 1. Acá lo he puesto abajito, ¿ya? Listo, ¿ya ves? No se divide entre 2, por si acaso. No se divide entre 2. ¿Está claro? Claro, claro. Elegante, elegante. Está bien claro. Es más maestro. Fácil todavía. Está más claro fácil. Que el agua. Sí, maestro. Vamos sí a la se otra, entiende. Gracias. Avancemos, profesor. Ya, listo, avancemos. What happened to you? Avanzamos. Oh, mira qué lindo. Acá, por ejemplo, en una reunión hay 100 personas. De estas, 14 mujeres y 6 varones no tienen pareja. Oh, pobrecito. Bueno, todos los demás forman parejas de una mujer y un varón. Evidente. Por favor. ¿Cuántos varones hay en la reunión? Se dan cuenta que ustedes cuando leen el ejercicio, diviértanse cuando lean. Por ejemplo, en una, me ubico. 100 personas. Ya me estoy ubicando, ¿ves? 100 personas. Dice, de estas, 14 son mujeres. Ahí está, listo. Nada más. 6 son varones. Ahí está. Qué difícil es eso. Hasta ahí, ¿cuántas personas van, profesores? 20. 14 mujeres y 6 varones, van 20. Ahora, dice acá, todo lo demás, hasta ahí mira, hasta punto, ojo, repito, en una reunión hay 100 personas, ya me ubiqué, sí, punto, ya lo tengo claro. Siguiente, de estas, 14 son mujeres y 6 varones no tienen pareja, punto, ahí van 20 personas. ¿Cuántas me están faltando? 80. Entonces, 80. Todo lo demás, ¿qué dice acá? Todos los demás forman parejas. ¿Cuántos varones y cuántas mujeres hay entre los 80? 40. Pues. Entonces, si yo tenía 6 varones más 40 varones, ¿cuánto es? 46. Ahí está la respuesta. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a poder ordenarlo. Vamos ordenando. Acá hay 20 personas, no tienen pareja. Ahí van 20. Pero me están faltando, ¿cuánto? 80. Pero entre los 80 hay mujer y varón, parejitas. Entonces concluyo que hay 40 varones y 40 mujeres. ¿Cierto? O sea, yo me preocupo de los varones, pues, ¿no es cierto? Pero he puesto, pues, acá vamos a poner mujeres, perdón. ¿No? Varón, baby, por favor. Ya, bueno, hay 14, 40 varones, más los 6 que había. ¿Total cuánto es? 46. ¿Es todo? Y marcamos 46. Listo. Déjeme arreglar, por favor, acá, porque van a pensar que acá se han juntado varón con varón, por favor. Por favor, ¿podría repetir, profe? No le entendí. Sí. Repetir, mujer. Mujeres, profe. Disculpe, profesor. Mujer. Y hay igualdad de género, y hay igualdad de género. No vayan a pensar por varón con varón. Y ahí está, vamos, Miss. Ya, Miss, a ver si no entendió, por favor, Miss. Sí, estoy viendo. Gracias. Ya listo. A ver, acá hay detalle de que el método de caracol, ¿no? Acá están hablando del método de caracol. Está bien, pero acá, por ejemplo, si nosotros nos preocupamos de métodos, acá es elemental. No estoy haciendo nada, miren. Veamos acá. 100 personas. 14 mujeres. A ver, vamos a ver. 14 mujeres. Ahí está, listo. Nada más. 6 varones. ¿En total cuánto van? 20. ¿Cierto, no? ¿Hasta ahí está claro, Miss? Sí. Muy bien, hasta ahí está clarísimo. Ahora viene lo siguiente. ¿Cuántos me están faltando, Miss? Si son 100, van 20. ¿Cuántos faltan? 80.
80. Dice acá, todos los demás forman parejas de mujer y varón. ¿No es cierto? Todos los demás forman parejas de mujer y varón. Entonces, 80, ¿qué falta? Como forman parejas, ¿qué, cuál es su conclusión, Miss? 40-40. 40-40. ¿No es cierto, Miss? ¿Sí? 40 mujeres, 40 varón. Buena pregunta. ¿Cuántos varones hay en la reunión, Miss? Y su respuesta es... 46. Porque tenemos 40 por aquí que tenían pareja y 6 que pobrecito estaban sin pareja. Ellos han ido a sacar plan ese día. Muy bien. Entonces la respuesta correcta sería 46. Muy bien. Ojo que estoy usando criterio, lo normal. A veces hay que aplicar doble entrada. Espérate. Si estamos usando lo elemental, nada sofisticado aquí. Es un razonamiento de ustedes práctico, porque acá yo no veo nada extraordinario pues, que ustedes tengan que hacer. Simplemente es el día a día. Ese es el día a día. Lo que ustedes acaban de ver es el día a día. Muy bien. Entonces tenemos la pregunta número 12. Pasamos a la pregunta rapidísimo. Es como va llegando la pregunta 13. Vamos a ver, ¿ya? Pregunta 13. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Vamos. Mira qué lindo. Otro problema que nos estaban pidiendo ahora. Logismo. A ver, muy bien. Si se considera que, mira, todos los científicos son soñadores. Oh, qué lindo. ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera? Todos los soñadores no son científicos. Pero ¿por qué voy a seguir leyendo esa parte si todavía no me dice nada, no es cierto? Primero me ubico y digo lo siguiente, ¿ah? Se considera que todos los científicos son soñadores. Entonces, soñadores, y adentro pongo todos los científicos. ¡Ah, elegante! ¿Se cuenta? Claro. ¿Se cuenta o no? No, o sea, ven, sí, ¿se dan cuenta? Ya saben ustedes cuál es su universal, soñadores, ¿no? Digamos, mira, ustedes, profesores, por favor, retrocedan a las preguntas anteriores con respecto a este tipo de pregunta y van a ver la conclusión final que ustedes van a llegar. Concéntrense, van a ver, para que aprendan a qué, a hacer el gráfico. Si yo digo, todos los científicos soñadores, entonces los científicos están dentro de los soñadores. Entonces mi universal sería sin soñadores. No hay más información, no hay más premisa, es la única. Entonces lo dejo ahí. Lo dejo ahí, pues. No hay nada más. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es verdadera? La letra A, por ejemplo, la A. ¿Qué dice la A? A ver, ¿qué dice la A? Todos los soñadores no son científicos. Todos los soñadores no son científicos. A ver. No, eso es falso. Todos los soñadores no son científicos. ¿Pero qué estás hablando? ¿No estás viendo acá? ¿Ves? ¿Se ha contado? Todos los soñadores no son científicos. No. Profesor, todos los soñadores no son científicos de acuerdo al gráfico. No. Por eso, miren el gráfico. Está negando. Está negando, porque todos los científicos son soñadores. Son la siguiente. Todos los soñadores son científicos. Está al revés. Sí. Está al revés, señores. Entonces esa es, ¿no? Lo que es. ¿Cuál de las siguientes alternativas es verdadera? Esa no es verdadera, ¿sí o no? Es falso. Muy bien, la siguiente. Si Luis no es soñador, si Luis no es soñador, es científico. ¿Qué? Debería decir no es. Luis está. Claro, entonces muy bien, ¿no? Y la última que dice, a ver, si Luis es científico, es soñador. Sí, porque dice todos. Verdadero. Verdadero. Porque Luis está dentro de científicos. Por eso, dentro exactamente. De la intersección. ¿Hay algo extraordinario? Nada. Fue elemental. Entonces la respuesta correcta. Profesor, ahí solamente hay que saber graficar, ¿no? Creo que hay ese problema. Sí, nada más. En el gráfico ustedes se ordenan bastante. Por eso yo, ¿cómo ordeno yo? ¿Cómo grafico yo? Dice acá, todos los científicos soñadores. Si todos los científicos soñadores, entonces, ¿científicos están dentro de soñadores o no?
Sí, profesor. Nada más dibujé, no dibujó nada más. Y lo interpreto. Y mira, miren la última, muy lindo. Si Luis es científico, es soñador. Mira, ahí dice la premisa, ¿no? Bonito, ¿no? Profesor, disculpe, buenos días. Si es que dijera, por ejemplo, todos los soñadores son científicos, ¿sería al revés el gráfico? Exacto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Si me dijeran todos los soñadores son científicos, el gráfico sería al revés. Científico sería universal y soñadores sería un subconjunto. ¿Se da cuenta, Miss? ¿Sí? Analice, por ejemplo, los problemas anteriores que hemos hecho. ¿Ya? Y van a ver cómo han empezado los gráficos. Si gusto, puedo regresar, ¿no? Para que te vean. Sí, Miss, ¿quedó claro, Miss? Aló, aló. Las premisas es lo que más a mí yo me confundo. Sí, en las está bien. En las premisas. Colocar es la premisa es fastidioso. Claro, pero si dibujamos así, tenemos más luz. El tema es que entendamos para poder dibujarlo. Exactamente, exactamente. Maestro, sí, buenos días. Sí, estamos en vivo. Yo tengo una duda también cuando, por ejemplo, nos piden la negación de eso. No sé si podría ayudarme, por favor. Puesto que no tengo muy claro. Ajá. O sea, claro, si piden la negación. Claro, lo que pasa es que habríamos que hacer una observación, una clase así, netamente lo que es negación o doble negación. Por ejemplo, una negación sería, no es cierto que María juega pelota, ¿no es cierto? No. Entonces, María juega pelota y yo le agrego, no es cierto, ahí estoy negando, ¿cierto? Ahora, no es cierto que María no juega pelota, ahí es doble negación, ¿no es cierto? No. Repito, por ejemplo, María juega pelota es la proposición, María juega pelota. Después pongo, no es cierto que María juega pelota, ahí hay una negación. Pero si yo pongo, no es cierto que María no juega pelota. Pregunto, ¿María juega pelota o no juega pelota? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a compartir esa partecita, ¿ya? ¿Sí me entendió, Miss, esa parte o no? ¿Sí? Sí, eso sí está claro, maestro. Ya. Eso sí está clarito. Pero si metemos otro tema, nos vamos a confundir, ¿ya? Sí, profesor. Avance, continuar, colegas, hay que continuar. No, yo no digo maestro, porque a veces sí. Pero maestro, tienen que pensar, vamos con el tema, si nos vamos a otro tema, nos vamos a salir y lo que estamos aprendiendo nos vamos a olvidar. Ya, empatía, maestro, por favor, exacto, coleguitas. Exacto. Al final. Empatía, al final, sigamos avanzando ya. Entonces. Sí, está bien, ya. Maestro. ¿Habrá un tema de esto entonces para poder revisarlo? Por supuesto, sí, vamos a coordinarlo. Vamos a coordinarlo para hacer netamente silogismo. Dale. Vamos a coordinar para hacerlo más tarde, ¿ya? Sí, profesor. Eso nos va a ayudar bastante. Ya, mañana tempranito. Sí, por favor, profesor. Vamos a coordinar para buscar un horario. Hoy o mañana. Vamos a coordinar con el director para ver cómo se puede hacer. Con el elegante nomás. Ya, bueno. Laura, hoy mira. Laura viajó a España de vacaciones. Qué lindo. Felicitaciones, Laura. Ha viajado de vacaciones a España, bien como ella, muy bien. Pero mira, cuando regresó a Perú, trajo 120 euros. Un poquito, de tanto tiempo. Ahora quiere cambiar ese dinero en dólares. Entonces va a una casa de cambio y observa el siguiente cartel. ¿Cuántos dólares recibirá? Entonces, acá sí, estamos viendo la equivalencia. Mire, profesores, acá hay un dato importante. Dice acá, un dólar, léanlo bien, ¿eh? Ustedes cambian dólares todos los días. Un dólar equivale a 3 nuevos soles. ¿Cierto? ¿Sí? Y un euro equivale a 4 nuevos soles. Y acá les voy a tener algo que ustedes trabajaron con nosotros, con los profesores de aquí. La parte de equivalencia, ¿se acuerdan? ¿No? Regla conjunta, ¿se acuerdan de la regla conjunta o no? Un dólar equivale a 3 nuevos soles. Un euro equivale a 4 nuevos soles. Nosotros podemos utilizar el día a día acá. Pero nosotros vemos que es una equivalencia. Mira, un dólar equivale a 3 nuevos soles. Un euro equivale a 4 nuevos soles. ¿Qué quieres saber? ¡Ah! ¡120 euros! Ya, profesores, vamos a ver, vamos a usar regla conjunta, ¿ya? Vamos a abrir la conjunta, veamos. 120 euros
¿cuánto dólares recibirá, no? En $120. Paguen sus audios. Profesora Claudia, su audio. Muy bien. Ella trajo 120 euros. Ahora quiere cambiar ese dinero por dólares. O sea, yo quiero saber 120 euros a cuánto. Sin necesidad de hacer los cambios respectivos. De frente, yo agarro y digo lo siguiente. Ah, ya, tú quieres saber cuánto equivale 120 euros en dólares. Muy bien, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿sabes qué? Miren, miren, ¿ah? Hasta ahí, ok, hasta ahí está ok. Y me voy al cuadro, ¿no? Y dice, mira, un dólar equivale a 3 nuevos soles. Pero como acá ya puse dólares, acá costaba poco dólares, ahora sí. Ahí está, mira, mira, mira. Un audio prendido, por favor. Ya, no debe ingresar, Dios. ¿Cómo lo silencio? Ahí tiene para silenciarlo. Ya lo silencié. Ya está. A ver. No sabe silenciar. Se volvió activo. Sora. ¿Cómo? A ver, participante. A ver, ¿quién está haciendo? Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Cómo? No la encuentro. Tendría que buscarlo. ¿Ese cayó? Ahí está. Ya está, ya. Muy bien. Bien, entonces ahí tenemos lo siguiente. Oye, mira, un dólar equivale a 3 nuevos soles. Pero si yo aprendí bien regla conjunta, ya no voy a estar haciendo cálculos y cálculos y cálculos. Miren acá. Entonces yo agarro y digo, acá, como acá está dólares, ya no pongo dólares abajo, pues, porque la regla conjunta me decía que tendría que estar en el otro lado, no es Isaac, ¿no es cierto? Sí, miren, si acá pongo dólares, ya no puedo poner abajo dólares, lo pongo al otro lado. Por ejemplo, si acá tengo soles, abajo ya no puedo ir soles. Si acá tengo euros, acá no, abajo no puedo poner euros. Un euro equivale a 4 nuevos soles. Un euro, ya no pongo euro acá. Y acá no pongo sol, entonces lo pongo al revés. Ahí está la jugada, nada más. Entonces ya tengo dólares, dólares, soles, soles, euro, euro. Listo. Regla conjunta, ¿qué dice? Se multiplicaba así. Listo. 120 por 1 por 4, x por 3 por 1. Ahí está. Perdón, vamos a hacerlo acá. 120 por 1 por 4, y x por 3 por 1. Listo. Resolvemos y nos sale $160, que sería la respuesta correcta. Pero es una regla conjunta. Qué práctico. Uno más, profe, unito más. Fácil, profesor. Elegante. Ya, vamos a terminar porque vamos a hacer al final porque quiero que termine todos los ejercicios, el análisis de cómo se hace esto rapidísimo, por favor. Sí, ya, esto es una captura. Todo eso le he mandado, por si acaso. ¿Eh? Se ha mandado ahí. ¿Cómo se ordenan los datos? Ya ustedes estamos repasando regla conjunta que ya se ha hecho, ¿no? Sí, profesor, avancemos. Es día de repaso, no de clase. Oiga, rápido, vamos rápido. Colegas, eso está en el PPT que ha mandado, está explicadito. Gracias, todo. Ya, a ver, vamos acá, miren acá, ¿cómo se hace? 4 cuadraditos equivalen a 24. Después, estos 2, con esto negrito, y esto es un blanco de plomo, 20 y así, ¿no? Nos vamos dando cuenta que estos 4 suman 24, acá estos 4 suman 20, y estos 4 suman 19, o equivalen a 19, equivalen a 20, equivalen a 24, ¿cierto? Entonces, analizando rapidísimo, decimos que cada cuadrito, ¿cuánto vale? Dígame, por favor, cada cuadrito, ¿cuánto vale? Rapidísimo. Seis. Muy bien, entonces colocamos 6, ahí está, cada cuadrito en blanco vale 6, y lo colocamos aquí y aquí, ¿listo? Vamos, ahí está. 6. Uh-huh. Oye, pero 6 más 6 son 12. Para 20, ¿cuánto falta? 8. 4. 8. Colegas, pero yo no puedo poner 4. Entonces, lo único que sé es que estos suman 8. Nada más, ¿sí o no? Uh-huh. Oye, pero mira el costado. Acá están, ¿ves? Mira. Están, acá están los dos, ¿ves? ¿Sí o no? ¿Estos 2 cuánto suman? 8. ¿Cuánto suman estos 2? Rápido, rápido. 8. Ahí está. Vamos a colocar. Él era 6. Sí, 6. Y estos 2 suman 8. Ahí está. Listo.
Si estos dos suman 8 y este vale 6, ¿cuánto vale el plomo? Rápido. 5. ¿Sí o no? Uh-huh. 8 más 6, 14. Para 19, 5. Ahí está. Ya tengo. Entonces, si el plomito vale 5, ¿cuánto vale el negrito? 4. Ah, no. 3. El negrito tendría que valer 3, ¿no es cierto? Uh-huh. Si el plomito sí. vale 5, para que sumado con él me dé 8. 3, ¿no es cierto? Muy bien. 5 más 3 para que me dé 8. El plomito vale 5, el negrito tendría que valer 3. Ahora vamos a la pregunta. Nos piden 3 plomitos y un negrito. 18. Y la respuesta correcta es lo 18. B. Muy bien, entonces marcamos 18. Listo, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Muy bien, pasamos a la siguiente. Yo no voy a hacer. Pues acaso lo tienen ustedes esa solución, ¿ya? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Considere que las siguientes premisas son verdaderas. Ojo, considere que son verdaderas. Premisa A. Todos los peruanos poseen una gran afición por la gastronomía. Ojo, ¿ah? Todos los peruanos poseen una gran afición por la gastronomía. Siguiente premisa. José es un estudiante aficionado a la gastronomía. ¿Es válido concluir que José es peruano? ¿Por qué? Bueno, podemos decir sí o no. Dice, a todos los peruanos, ojo, todos los peruanos poseen una gran afición por la gastronomía. Todos los peruanos, todos. José es un estudiante aficionado a la gastronomía. ¿Es válido concluir que José es peruano? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. No. ¿Me van a asegurar? Solamente dice que José es un aficionado a la gastronomía. Pero yo no puedo asegurar si es peruano. ¿Quién es José? ¿Es peruano? ¿Hay alguna información que me dice que José es peruano? No. Es una persona, nada más. Claro, nada. Puede ser un extranjero, ¿sí o no? Entonces. No sé cómo silenciar eso. A ver, déjame ver este. ¿A dónde voy, ah? Está la clase, hay gente que viene nada más perturbada. Busque a la persona y hay un micrófono y a él le clica y se va a poder. Sí, pero no encuentro a la persona. Ya lo apagó, profesor, sigamos. No le encuentro ya. Muy bien, listo. Entonces aquí dice, José es un estudiante aficionado a la astronomía. Pero no me está diciendo que José es peruano, simplemente es una persona que es aficionada a la gastronomía. ¿Pero qué decía la premisa? Todos los peruanos poseen una gran afición para la gastronomía. Pero no me menciona que José, sino todos los peruanos. Pero yo no sé qué nacionalidad es José. Yo tengo la seguridad que José es peruano, no tengo la seguridad. Entonces, ¿es válido concluir que José es peruano? Ustedes dicen que no. ¿O dicen que sí? ¿Qué dicen ustedes? No. No, pues no podemos. Entonces descartamos la B, descartamos la C. Entonces nos quedamos con la A y la D. ¿Cierto? Sí, A y D. Muy bien. No, porque las premisas son falsas. No, pues. Si te están diciendo que todas son verdaderas. Sí, verdadero. Te están diciendo que todas son verdaderas. ¿Ah? La última. No, porque la premisa no explica que los aficionados de la gastronomía sean necesariamente peruanos. Lógico, pues no lo dice. Que necesariamente son peruanos. Aquí no hay vuelta. Acá hay un análisis nada más. Simplemente ustedes, ahí está la gastronomía. Ahí está, para que vean. Repito, todos los peruanos poseen una afición por la gastronomía. Todos los peruanos. Ahí está, ¿ves? Mira. Sin necesidad de hacer gráfico. Lo hemos resuelto. Sin necesidad de hacer gráfico. Todos los peruanos, ¿no?, tienen afición a la gastronomía, los peruanos. Pero también hay extranjeros que tienen afición a la gastronomía o también tienen doble nacionalidad. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta o no? Te hago el gráfico para que te des cuenta que si hablamos de extranjero, tendría doble nacionalidad o son simplemente extranjeros, que también son aficionados a la gastronomía, ¿cierto? Sara Ray de Sumito. José puede estar ahí, mira. José puede estar ahí. Puede tener doble nacionalidad.
José puede estar acá. Mira, mira, mira. José puede estar aquí. José puede estar acá. No necesariamente peruano, ¿cierto? ¿Se acuerda? ¿Sí? Profesor. Muy bien. Entonces ahí tenemos la respuesta correcta. Sería la D, ¿cierto? Puede ser. No, no, no asegura, no lo dice. Muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor. Pregunta número 17. Rapidísimo, que no gane el tiempo para terminar. ¡Oh! ¿Qué es esto? Ninguno de estos tres relojes indica la hora exacta. Pero, por favor, ¿para qué me ponen relojes malogrados? Uno de ellos se ha detenido desde ayer. ¡Uy, Diosito! ¿Cuál de los tres se detuvo ayer? ¿Dos y media, tres o tres y veinte? No sé. Pero otro está atrasado 10 minutos y el otro está adelantado 20 minutos. ¿Qué hora es? Una pregunta. Pero usted tiene que suponer cuál de los tres está atrasado. Yo voy a suponer, ¿eh? Ojo, voy a suponer que uno de ellos está atrasado y que los otros dos, perdón, que uno se ha detenido desde ayer. O sea, se ha quedado, por ejemplo, en 3 y 20, en las 3 o a las 2 y media. O sea, se ha quedado detenido. Entonces tengo que jugar. Pero antes de jugar con el detenido, acá hay dos datos más. Otro está atrasado 10 minutos y el otro está adelantado 20 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que si a uno le aumento 10 minutos y al otro le resto 20 minutos, tiene que dar el mismo resultado, ¿sí o no? ¿Estamos? Eso es más práctico. A ver, uno está atrasado 10 minutos. Si le sumo los 10 minutos, estaría teniendo la hora exacta. El otro está adelantado 20 minutos. Si le resto, tendría la hora exacta. Entonces, a uno le resto y a otro le sumo. ¿Pero a quiénes? Vamos a ver. Otro está atrasado 10 minutos y el otro está adelantado 20 minutos. Veamos acá. Si a este 3 y 20 le sumo 10, serían 3 y 30. Pero si le resto 10, 20, perdón, serían las 3. ¿Estamos o no? ¿Cierto? Ahora miren acá. Si ustedes ven, le sume o le resto, mira, con ajusta llega a ser igual a él, pero muy alejado a él. Pero dos, acá está la clave. Otro está atrasado 10 minutos y el otro está adelantado 20 minutos. Vamos con estos dos. Vamos con estos dos. Vamos a ver estos dos. Si él está atrasado 10 minutos, ¿qué hago? Le sumo, ¿no es cierto? Profesores, ¿le sumo o no? Resta. Suma. Suma el atraso. Le sumo, pues. Si está atrasado 10 minutos, le sumo para que esté la hora exacta. Y sería, ¿qué hora sería? 2 y 40, ¿no es cierto? Si al otro le resto, porque está adelantado, este está adelantado, tendría que restarle 20 minutos, ¿sí o no? Para que me dé la hora exacta, ¿sí? Sí, profesor. Y me daría, mira, justo ahí está, ¿ves? Entonces, este fue el que se paralizó. Ahora, ustedes prueben con los demás casos y van a ver que no va a salir. Con estos dos casos sale. Entonces, la respuesta sería, ¿qué hora es? Bueno, ahorita son exactamente las 7:18, ¿no? Este fue el que se tuvo ayer. 2:40, profesor. 2:40, ah, se refería para 2:40, muy bien. Elegante, muy bien, excelente. Esa es la pregunta número 7. Vayan al examen y diviértanse en el examen. Ese es el mensaje que les doy. No se congestionen, no se asusten. Fácil. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Se tiene la siguiente expresión. No es cierto que canto y bailo. Ojo, ¿eh? No es cierto. Justo lo que la Miss preguntaba, a ver. No es cierto que canto y bailo. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Él canta y baila? No es cierto que canto y bailo. ¿Quién está diciendo eso? Yo no canto, yo no bailo. ¿Quién dice eso que yo canto y bailo? No es cierto. Pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones no puede deducirse a partir de estas expresiones? Por ejemplo, solo bailo. No, pues, estamos hablando en conjunto, canto y bailo. No es cierto, está hablando de los dos. No es cierto que ni canto ni bailo. No es cierto. Muy bien. Hablo, conjunto, ¿eh? Canto y bailo. ¿Solo bailo? No, pues. Solo canto, ni hablar. Profesor, pero la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones no? No, ni idea. No. Por supuesto, por supuesto.
Muy bien. Pero tú no puedes hablar solamente de canto y solamente de bailo. Tienes que hablar de los dos en conjunto. ¿Cierto? Tiene que tener canto y bailo. Alternativa. Claro, este es uno solo. Esto es una sola proposición. Tú, la proposición no la puedes separar. O sea, yo no puedo poner solo bailo o solo canto. Esa era descartamos de hecho. ¿La D? Claro. Está, no. Ni la B, ni la B, pues. Porque estás hablando solo canto. No. La premisa es uno solo, canto y bailo. Ustedes no pueden separar bailo por un lado y canto por otro lado, ¿no? Pues, ¿cierto? ¿Sí? Tienen que hablar de los dos en conjunto. La C. Canto y bailo. Por ejemplo, la C y la D podría ser una de las dos. Porque la C dice canto y bailo. ¿No? Y la otra dice no, ni canto que... ni bailo. Entonces es la C, pues. Canta. La C. Canto y bailo. La D, tenés. La C, pues, lógico. La vez sí. A ver, profesor, explícanos un poco. Y despacito ahí para que nos... A ver, escúchame, por favor. No es cierto que canto y bailo. Estamos hablando a la vez, los dos a la vez. No puedo hablar solo bailo. No puedo hablar solo canto, porque tengo que hablar los dos a la vez. Después digo al siguiente. Canto y bailo. Y le dice, ni canto ni bailo. Acá está bien. No es cierto que canto y bailo. Profesor, ni canto ni bailo. Estoy hablando los dos a la vez. No canto ni bailo. ¿Se acuerda la diferencia? Y es lo mismo, no es lo mismo, bien. No es cierto que canto y bailo. Y después dice, ni canto ni bailo, por si acaso. ¿Se acuerda? Es lo mismo, no es lo mismo, mis, la D. Profesor, disculpe, ¿y se puede graficar eso? Por supuesto, a mí, pero realmente es elemental, ¿ah? Él es elemental. No, ya, por ejemplo, ¿ves? Ese es el detalle también. Hay cosas que se pueden graficar, evidentemente, y hay cosas que ya, bueno, es directo. Es directo. ¿No? Es directo. Y acá yo lo he hecho directo para que usted ya haya adquirido, mira, estamos en la pregunta 18, ya podríamos resolverlo gráficamente, pero aquí es directo. Es directo. Es por la no pregunta. La pregunta dice no. No puedo. Claro. ¿Cuál de las siguientes opciones no puede decirse a partir de esas expresiones? ¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces, muy bien, la respuesta sería la C, pues, ¿no es cierto? Ya, yo no canto ni bailo, entonces, ¿qué haces? Ah, elegante. ¿Se acuerdan o no? No, yo hago deporte. O sea, lo contrario, entonces, ¿no? No, exacto, no aseguro. Muy bien. Vamos rápido, pregúntale, 19, por favor, rapidísimo. Oh, ¿qué es esto? Por Dios. Ya, miren, ¿ah? Cuatro estudiantes de diferentes edades respondieron a la siguiente tabla, ¿verdad o falsedad, con respecto a la relación mayor que? ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra el orden de estudiantes de menor a mayor? Ya lo marqué, qué pena, muy bueno. Pero miren acá, profesores, ¿ya? ¿Cómo se lee el cuadro, ah? Dice, no vas a leer Enrique con Enrique, ves que es mayor, pues, ¿no? Entonces, por eso que se ha anulado la parte sombreada, se ha anulado. Enrique no es mayor que Enrique, pues, ¿no? Por eso que eso no vale. Pero lo que tienes que leer es, Alfredo es mayor que Enrique, Daniel es mayor que Enrique y Luis es mayor que Enrique. O sea, todos son mayores que Enrique, pobrecito Enrique. Vamos a ponerlo acá. Alfredo es mayor que Enrique, ahí está, ¿ven? Daniel es mayor que Enrique, ahí está Daniel. Luis es mayor que Enrique, ahí está Luis. Mira, no he puesto tal como dice ahí, ¿no? No he puesto ni el or ni nada por el estilo. Sigamos leyendo. Alfredo, con Alfredo no, acá. Alfredo es mayor que, pero acá está, ¿no? Estamos acá. Alfredo, acá con Alfredo no puede ser. Enrique, vamos con Enrique. Enrique es mayor que Alfredo. Falso. Enrique es mayor que Alfredo, por supuesto, es falso. ¿Esta vez? ¿Sí? ¿Sí? El orden que yo tengo está conforme. Muy bien. Daniel es mayor que Alfredo, verdadero. Daniel es mayor que Alfredo. Pues yo le he puesto menor. Ah, ya, lo voy a mover. Ahí está, mira, ¿ve? Daniel es mayor que Alfredo. ¿Se ha contado? Mira, lo movía. Repito, por favor. Estoy leyendo tal como está. Veo acá. Enrique es mayor que Alfredo, falso. Sí, Enrique es menor que Alfredo. Muy bien, falso. Ahora vamos acá. Daniel es mayor que Alfredo, verdadero. Ah, tengo que moverlo, porque es verdadero. Muy bien, entonces movemos acá a Daniel y Alfredo.
Daniel es mayor que Alfredo. ¿Tú lo conoces esta vez? Luego, ¿qué dice? Daniel es mayor que Alfredo. Y luego, Luis es mayor que Alfredo. Luis es mayor que Alfredo. Ah, entonces también lo muevo, ven. Ah, y voy colocando a Rick. O sea, he ido moviendo la tabla de acuerdo como voy leyendo. Ahora, las dos últimas deben ya ir confirmando mi respuesta. Y dice así. ¿Es falso que Enrique es mayor que Daniel? Sí, según el cuadro, es falso. ¿Alfredo es falso que Alfredo es mayor que Daniel? Sí, es falso, porque Daniel es mayor. ¿Luis es mayor que Daniel? Es falso. ¿Luis es mayor que Daniel? Muy bien, Daniel es mayor. O sea, estos tres cumplen. O sea, hasta el momento mi orden está extraordinario. Finalmente, acá ya tengo que definir. ¿Habrá alguna movida o queda tal como está? Vamos a ver si cumple, ¿ah? ¿Eh? Enrique es mayor que Luis. Es falso. Perfecto, sí. Enrique es mayor que Luis. Falso, sí. Seguimos. Alfredo es mayor que Luis. Es falso. Alfredo es mayor que Luis. Sí, falso. Luis es mayor que Alfredo. Y miren esta. Daniel es mayor que Luis. Es verdadero. Daniel es mayor que Luis. Sí, verdadero. Todo cumple. Si ustedes regresan, el orden cumple para cada columna. Entonces, ese es el orden. Nada más. Pregunta, entonces, ¿cuál de las siguientes actividades muestra el orden de los estudiantes de menor a mayor? O sea, empezamos por Enrique, que es el menor, sigue Alfredo, sigue Luis, sigue Daniel. Entonces, la respuesta correcta sería la letra D. No, sería la B. Sería la B. Perdón. La B, Sandra. No, sería la D, entonces. Ah, por el orden. Muy bien, está bien, no, el orden. La B. Sí, se ha movido. Disculpa, no, ha sido un lapsus brutus. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Listo, ese orden, ¿no? A ver, por favor. Luis Alfredo, muy bien, exactamente. La respuesta es correcta. Bien, vamos a ver acá. Un segundo, por favor. Todo eso gracias a Coca-Cola. Si tiene sed, toma Coca-Cola. Muy bien. Entonces, ¿tienen ustedes la respuesta correcta? Perdón. ¿Se dan cuenta cómo se va moviendo? Usted va moviendo de acuerdo al enunciado, nada más. Acá hay algo esto, no, que tablas, que verdad, falso, y que no, doble entrada, y que falsedad, y verdad, nada. Te están dando toda la información. Muy bien, alumno. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 20, por favor, alumno, a las 2, a las 3. ¿Qué es esto? Por favor, Marco. Brenda tiene cierta cantidad de canicas del mismo tamaño y las coloca uno al lado de la otra formando, oh, qué linda, ha formado un cuadradito con sus canicas. Si cada uno al lado está formado por 5 canicas, ¿cuántas canicas tiene? Oh, qué linda canita. Muy bien. Oye, mira, dice que ella ha formado, ojo, con 5 canicas cada lado. Mira, una, dos, mira, está jugando canica. Uy, uy. Ahí está, ya jugó con 5, un lado. Repito, Brenda tiene cierta cantidad de canicas, evidentemente del mismo tamaño, y las coloca uno al lado de la otra formando un cuadradito. A ver, pero dice, pero cada lado del cuadrado está formado por 5 canicas. Qué lindo. Ahí vamos a hacer el cuadrado. 1, 2, 3. Ahí terminó. Sigue jugando Brenda. Sigue formando su cuadradito y sigue formando su cuadradito. Ahí está, listo, nada más. Eso no puedo hacer en el examen. Algo extraordinario. ¿Cuántas bolitas hay? 16. Nada más. La respuesta es 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16. Nada más. Listo. Entonces ahí tienen ustedes. Elegante, ah, por si acaso. ¿Ah? 5 por 4, ¿cuánto es? A ver, multipliquen. 5 por 4, ¿cuánto es? Son 5 canicas. 20. Ojo. 5 canicas por lado. 5 canicas por lado. Como son 4 lados, multiplico. 1, 2, 3, 4, 5. Cuente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Hay 16 canicas. 16. 10. Ah, sí, profesor. 5, 5, 3, 3. La última. Cuando se tratan así de canicas, escuchen, por favor. Cuando se trata de canicas, ustedes agarran así, miren. 5 canicas por cada lado. Pero el cuadrado tiene 4 lados. 5 por 4, ¿cuánto es? Rápido.
20. Pero nos equivocamos. Espérate. ¿Por qué multiplico por 4? Porque son 4 lados. Ya, 5 por 4, ¿cuánto es? 20. Cuéstele 4. Menos 4. 16. Siempre ustedes le van a restar, por ejemplo, si quiero de 7 lados, a ver, de 7 lados. Por cada lado, ¿no? Ya, pues, supongamos que 28, quiero. Menos 4, 24. 24. Haga la prueba, por sacar, haga la prueba. A ver, si fuera, por ejemplo, de 9 lados. 9 por 4 menos 4. 36 menos 4, 32. Toma. Ya. Elegante. Ahí tienen ustedes la. Les quito las esquinas. Es importante. Uno más para repetir eso. Uno más. Sí, uno más. Ya, vamos a ver. Supongamos que tuviera, ojo, que formar un cuadradito con 3 bolitas. Ojo, con 3 bolitas, ¿no? De lado. ¿Cuántas bolitas tendré que usar? A ver. Por 4, 12. Ya, sí. Menos 4. 8. Ya, a ver, compruébelo. A ver, dibujen sus bolitas. Muy bien. Compruébelo. Usted tiene que dibujar sus bolitas. Muy bien. Vamos a la pregunta número 21. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, que nos gana la hora. Ya tenemos que marcar. ¡Oye, mira! ¡Qué lindo! Man. Cuando. En Lima, esto es fácil porque todo el mundo viaja. Oye, por favor, me voy a Brasil, voy a Manacera. Cuando en Lima son las 3, muy bien. En Brasilia son las 5. Ahí está, mira, tú que te coloco tal como está, no he hecho nada. Ana partió de Lima a las 4. Oh, qué lindo, Ana. Chao, Anita. Y, ojo, se demora 2 horas. Mira, Ana partió de Lima a las 4 y la duración del viaje fue de 5 horas. Pero primero vamos a lo primero. ¿Cuál es la diferencia horaria entre Lima y Brasilia? 2 horas, ¿no es cierto? Repito, cuando en Lima son las 3, en Brasilia, ¿qué hora son? Las 5. ¿Cuál es la diferencia horaria? 2 horas. ¿Hay algo extraordinario ahí? Nel. Más bien vamos a lo siguiente. Ana partió a las 4, ahí está, Anita partió a las 4, y su viaje duró 5 horas para llegar a Brasilia, ahí está bien. ¿Qué hora era en Brasilia cuando Ana llegó? ¿Qué te suman? 9. A 4, le sumo 5, 9. 9 horas, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero, ¿cuál es la diferencia horaria entre Lima y Brasilia? 2 horas. 2 horas. 11. Exactamente. ¿Cierto? ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¿Sí me entendieron o no me entendieron? ¿No? Sí. Por ejemplo, miren. Si acá en Lima son las 4, allá en Brasil la aplicación, las 6. ¿Cierto? Y como duró 5 horas, le sumo 6 más 5, 11. Ahí está. Nada más, listo, y la respuesta sería okay. Estaría nombrada. Por supuesto. ¿Por qué puse? Si sale a las 4 en Lima, en Brasil ha salido a las 6, supuestamente, ¿no es cierto? Todos los días viajamos, todos los días viaja un familiar. Rápidamente nos damos cuenta, acá no hay nada extraordinario. Vamos con la siguiente pregunta, rapidísimo. ¿Qué hora es eso? 733. Tenemos que marcar tarjeta. A ver, vamos a ver. Oye, mire, este es fácil, mire, este es fácil, ¿ah? ¿Eh? Sí, yo me acosté 35. Miren, alumnos, profesor. Acá, miren, tengo que llenar el cuadro, pero tengo que razonar. Pues. A ver, mira, dice acá, en cada casilla de esta tabla hay números diferentes, todos son diferentes. Algunos de estos son visibles y otros están ocultos. Oh, ¿quién lo escondió? Además, la suma de los números que forman cada fila, cada columna y cada diagonal es la misma. O sea que si yo sumo estos 3, debe ser igual a la suma de estos 3, igual a la suma de estos 3. Ah, ya. Voy a jugar y le pongo así, mire, a los números que están ocultos, le pongo, a uno le pongo N y a otro le pongo M. Digo, mira, la suma de estos 3 es igual a la suma de estos 3. Repito, la suma de estos 3 es igual a la suma de estos 3 y también será igual a la suma de estos 3. Eso es lo que dice el enunciado. Y lo voy a escribir. Ahí está, ven. M más N más M es igual a N más 10 más 14. ¿Sí o no? Y mira, se van las N, mira. Y me queda que M, 8, pasa a estar, M vale 16,
Nada más. Listo. Entonces, ¿cuánto es sumar? 16 más 10, ¿cuánto es? 26 más 4, 30. 30. Entonces, en diagonal, esto deben sumar 30, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? Bien. Y acá, en diagonal, también tiene que sumar 30. Entonces, ¿cuánto valía el rombito? 12. 12, ¿no es cierto? Ya, pero ojo, esto también se puede hacer por descarte también de alternativas. Dice, esa bulla, el doble del, dice que el, este rombito va a ser... ¡Oh, Dios! No, 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 no puedo. Ya, uy, son 7. Para Lili, su audio. Bueno, profesores, resulta que esta diagonal que está acá, esta diagonal tiene que sumar 30. Ya está demostrado. ¿Por qué? Esta diagonal suma 30. Hemos sabido que vale 16. Mira, 16 más 10 más 9 suman 30. ¿Por qué me vale 16? Ah, entonces esto también tiene que sumar 30. 8 más 10 más triangulito tiene que ser 12. Entonces la respuesta sería... No, 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 la casilla que tiene el símbolo es... Muy bien. Dios, maestras. El número ubicado en la casilla que tiene el símbolo es este casilla. Ah, ya, esa casilla debe valer 12. ¿Cierto? Porque la suma sale 30. Ahora, por descarte también, dice que el número que este triangulito dice que es el doble del número ubicado en el casillero central. O sea, me está diciendo que es 20. Si yo sumo 20 más 10, 30 más 8, 38. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Entonces, acá también sería 38. Acá tendría que también ser 78. Entonces, ustedes van a ver que no cumple. Igual no cumple el otro, no cumple el otro. Entonces, la última respuesta sería la C. Listo. La última pregunta, pues nos vamos, la una vamos, tengo que marcar a la una, a la otra, a la tres, ya, el menú del día, mira, no se vayan, no se vayan. Tú tienes dos sopas, sopa de trigo y ensalada, estas dos formas de entrada. De segundos, tienes lentejas, estofado y pollo, tres. Y gelatina, dos. ¿Por qué se multiplica? ¿Por qué se multiplica? Porque los estoy usando a la vez, dos, tres y dos. Me van a servir uno de cada uno a la vez. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un pantalón, una camisa y un par de zapatos, ya les expliqué, les voy a pasar por qué se multiplican. Entonces, voy a combinar dos de aquí, tres de aquí y dos de aquí. Dos por tres por dos son 12 formas diferentes que voy a servir los platos. Ya, si quieren experimentar, tendría que trabajar en un restaurante con un oso y van a ver ustedes la diferencia. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, elegante. Antes del examen, vamos ya. Hasta luego. Ah, ya. Y acá, por si acaso, no hay intercesión. No hay intercesión. Lo que pasa es que los mareas son los Memphis y los Delta. Los Memphis y los Delta son mareas, ¿no? Pero realmente, si ustedes ven a ver, ¿algún Memphis Delta? No, pues ninguno. Porque dice bien claro, acá, todos los Memphis no son Delta. Todos los Memphis no son Delta. O sea, no tienen intercesión, no hay nada. No hay Memphis que también sea Delta, no hay, pues, no hay Memphis que también sea Delta, no hay, te está diciendo que dibuje separado, doctor. La próxima clase vamos a hablar con el director para hacer este tipo de preguntas, ¿ya? Y la última pregunta, ahí la tenemos, igual, ¿no? Dice acá, tenemos bucas, tres clases, ahí está, bucaletas, ¿no? De color verde, color azul, color rojo. Dice que cierta cantidad de ambos mueren. ¿Cuál habrá en mayor cantidad al final? Evidentemente que cada uno de ellos representan las balucas. Entonces, si no estuvieran las balucas alternativas, estaría difícil la respuesta. Pues como estamos, todos son balucas, entonces hay exceso de balucas. Listo, la respuesta de balucas. Ya, nos vemos en la próxima clase. Uy, me estoy llamando. Hasta luego, teacher. Gracias, profe. Gracias, teacher. Gracias, maestro. Excelente. Esperamos en la tarde, profesor. Una clase elegante. Elegante, maestro. Gracias. Es bien didáctico. Ese fue elegante, de verdad. Sí. Más que el Armando. No. Bendiciones. Cuídense, que tengan un buen día. Es una clase elegante. Muy bien. Hasta luego, cuídense. Maestro. Hasta luego. Ya. Yo tengo que marcar. Cierra, ¿cómo se cierra? Elegante. Ahí está. Estoy en vivo todavía.
Pero ¿cómo cierro? Ah, ya. Histórico. Cierre elegante. Taleguito, taleguito.